Buenas noches, bienvenidos una vez más al Rincón del Disidente. Este programa es uno de los programas especiales que vamos a hacer en base a nuestro segundo aniversario, que como bien sabréis pues, ya eh, está en ciernes. Se acercan las fechas de que hace pues, casi dos años comenzamos con este modesto podcast y en uno de nuestros primeros programas tuvimos la suerte de tener a Paco Emilio en el en el canal con una entrevista que yo siempre he pensado personalmente que no le hizo mérito a, por la calidad del sonido en aquel momento que podíamos ofrecer a todo lo que Paco desarrolló y que Hoy vamos a hacer, pues en este formato audiovisual, una especie de revisión de lo que tratamos en aquel momento. También una revisión del caso Alcácer en estos dos años que han transcurrido con todas esas novedades que os hemos ido contando en el programa. Y con un enfoque más de, gracias a, pues, aquel programa, posiblemente, eh, un enfoque más personal o más amistoso de lo que fue en aquel momento un entrevistado y unos modestos entrevistadores. Eh, como bien digo, pues eh, a raíz de aquella entrevista, Paco y yo hemos desarrollado una buena amistad, lo cual no implica estar de acuerdo en muchas de las cosas, pero me gustaría ofreceros a todos vosotros este, este nuevo formato de entrevista más cercano, en la que hablemos con Paco largo y tendido de lo que fue Alcácer para él. Y lo que sigue siendo Alcácer para hoy. Paco, muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón del Diseño. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches y muchas gracias a ti por invitarme a no, este. Yo como, yo, como bien sabes, y recordarás, pues más o menos harán ya dos años, ¿no? De aquel día que te contacté por Facebook, eh, inmensamente nervioso, lo he, lo he de reconocer. Eh, yo aquel día te lo dije y te lo sigo transmitiendo después de haber visto eh, tu tu relato ¿no? en el documental de Netflix, en el documental que hizo Bambú Producciones, yo dije, leche, aquí veo una persona sincera, una persona que está contando su vivencia sin ningún eh, interés oculto, lo que él vivió allí, y me pareciste, para todas las personas que desconocían la figura de Paco Emilio, yo el primero, me pareciste es la persona que de verdad estaba narrando al Cáser como debía narrarse. ¿no? Entonces yo hablé con Eli, con, con mi compañera, eh, abordamos el intentar entrevistarte y, y accediste, lo cual pues a mí la verdad es que me, me llenó de orgullo en aquel momento, me sigue llenando de orgullo a día de hoy y sigo preguntándome que por qué a nosotros sí y decidiste darnos esa oportunidad bueno, a ver, manu, yo te agradezco mucho los elogios, pero eh, realmente la, la mirada particular de cada uno eh, siempre es algo parcial, no? te quiero decir con esto que, que mi narrativa eh, se basa fundamentalmente en la experiencia que viví junto a fernando garcía y juan ignacio blanco en todo el periplo de los años eh, 96-97, y que, bueno, no deja de ser una mirada eh, tanto subjetiva, no, que puede eh, con la que se puede estar de acuerdo o no, eh, pero que no soy portador de la verdad del, del caso Alcácer, ni mucho menos. ¿Por qué a vosotros y a otros no? Bueno, realmente eh, los primeros que se acercaron o que se pusieron en contacto conmigo en el año 2017 fueron los de la producción de Netflix. No les dije que no en ningún momento, como tampoco te lo hubiera dicho a ti si, si hubiese sido tú el primero al que te, hubiese, que te hubieses acercado. No, pues porque. Eh, simplemente no, no tengo ninguna aspiración económica relacionada con Alcácer, eh, con independencia de que en un futuro más o menos lejano pueda, hacer, pueda escribir una narrativa de, de lo que fue mi experiencia en, en, este, en este suceso. Eh, y por tanto, no, tendría, no, o sea, no tenía razones para negarme a que una persona que quiere saber sobre el caso me pregunte cuál ha sido mi visión, cuál ha sido mi experiencia. Y no había otros, o sea, no había, no había mayores razones por las que te atendí a ti e incluso a otras personas que se pusieron en contacto conmigo, unas a nivel particular. En tu caso, querías hacer un podcast, pues estupendo y encantado. Sí, la verdad es que yo creo que aquella entrevista eh, fue un, un conocimiento ¿no? para muchas de las personas. Que eh, de esa cara B, ¿no? de esa cara oculta de la investigación que llevasteis eh, a cabo el grupo de Fernando García, Juan Ignacio Blanco y el tuyo, también me pareció una reivindicación de tu figura, una figura que tú mismo elegiste en aquel momento, como la, eh, contabas en la entrevista, eh, estar en un segundo plano. Había dos personas mediáticas, que eran Juan Ignacio y Fernando, y que precisamente esa cara B, ese. Eh, enfoque menos mediático te permitió el abrir ciertas puertas y conseguir ciertas informaciones que de otra forma no hubiesen sido quizás posibles. Claro, Manu, es que la figura era necesaria. Eh, eh, pues, o sea, si nos retrotraemos a aquel momento, dos figuras eh, tremendamente mediáticas, y cuando decimos tremendamente mediáticas, hablamos de que los únicos medios de comunicación, ante la inexistencia entonces de Internet, eran las, los cinco canales de televisión. Eh, los programas a los que nosotros acudíamos eran de máxima audiencia. Entonces, eh, pues eran las personas más mediáticas del país. Si pretendíamos, como mínimo, tratar. de indagar, tratar de meternos en, el, en las entrañas del caso, en la medida de nuestras posibilidades, pues lógicamente con esos dos personajes, Juan Ignacio Blanco y Fernando García, repito, extremadamente mediáticos, eh, podríamos alcanzar algunos objetivos, pero no todos. Entonces, mi figura simple era necesaria. O sea, era la necesaria eh, figura de un una, de un anónimo. que pudiese eh, camuflarse. o, de alguna manera. Eh, meterse en núcleos. Eh, de, de, de los que. De, o sea, en los que de la otra manera no hubiésemos podido llegar. Nosotros podíamos llegar. A través de Fernando García y Juan Ignacio Blanco, pues a determinadas instituciones, estamentos, determinadas personalidades o incluso que personalidades y personas en general que venían hacia nosotros a tratar de colaborar en el caso. Eh, pero para meterse en el núcleo de los amigos de Recaro, de los amigos de Anglés, pues no podían, lógicamente no podía ir. Fernando García ni Juan Ignacio Blanco, que todo el mundo iba a saber exactamente a qué iban. En mi caso era un personaje enigmático que aparecía por ahí con distintas configuraciones eh, de camuflaje, digamos, y aparecía por los sitios, pues, como como un elemento venido de no se sabe dónde y que no se sabe qué quiere y en muchos casos que ni sospechaba a la gente que pudiera tener eh, relación con la investigación de Alcácer. De hecho, bueno. Estos dos últimos años, a raíz de, del origen del Rincón del Disidente, Alcácer ha tenido de forma paralela o de forma. Eh, a lo mejor nosotros también hemos aportado a ello, de forma modesta o, o poniendo nuestro granito de arena, pero ha tenido un, un revival, ha tenido un resurgimiento, sobre todo en concepto mediático. Y de hecho, nuestro buen amigo Félix Ríos, en un directo que hiciste con él en Instagram, te calificaba, yo estoy de acuerdo con esa calificación, como el tercer hombre de Alcácer. ¿Tú has sentido, Paco, que tu figura eh, dentro de la investigación de Alcácer no ha sido. No, no me refiero a nivel económico, a nivel mediático, sino a nivel de los conocedores del caso, no ha sido lo suficientemente reconocida esa labor que hiciste en la sombra, esa labor de ayuda, eh, en especial a Fernando García, esos. Datos que conseguiste, esas informaciones que conseguiste para el devenir de aquella investigación en el año 96 o el no, año 97? Pues, pues casi no sabría cómo contestarte a eso, Manu. Eh, soy consciente de que la, el, el, devenir, el devenir de la historia personal de Juan Ignacio Blanco y Fernando García en relación con este suceso eh, fue eh, tremendamente eh, convulso, tremendamente problemático y. Bueno, pues podría llegar a entender, eh, entre otras cosas, porque llegó un momento en que hubo una separación, o sea, hubo una, vamos a decir, una ruptura del grupo, eh, que no fue brusca, o sea, no fue una cosa de decir eh, hemos llegado hasta aquí corto, ¿no? sino que progresivamente se fue deteriorando, o incluso cuando ya, eh, desde mi punto de vista, entendía que mi función ya tenía poco, eh, tenía poco que, ap que aportar. Eh, nuestro objetivo principal era, ya lo he dicho varias veces, que no se cerrase la instrucción del sumario, que, porque entendíamos en ese momento que cerrar la instrucción del sumario iba a ser cerrar, eh, en definitiva, el caso Alcácer. Y a partir de ahí, pues eh, ya solo se trataba de, de dar empujones mediáticos, eh, eh, empujones mediáticos que además ya habían tomado una deriva que a mí no me gustaba. Eh, si. O sea, reconocimiento, pero ¿a qué nos referimos con el reconocimiento? O sea, que me tengan que decir muchas gracias, Paco, no, por tu aportación. Yo ya... Precisamente, yo creo que Paco tú lo sabes y lo hemos comentado alguna vez, que especialmente en redes sociales hay gente que dice, y... pero ¿y este quién es? Y si este no salía en los sitios. Y parece que o se obvia, ¿no?, que tu, que tu labor era precisamente no salir en los sitios, cosa que es mentira, porque. Eh, hay entrevistas en YouTube de aportaciones tuyas en algunos medios radiofónicos, incluso en televisión, que se te ve súper jovencísimo, que no pareces ni siquiera tú eh, eh, en algún programa de Antena 3, pero parece que eh, como tú ahora eres una voz quizás con cierto nivel de discrepancia sobre lo que eran los postulados, especialmente de Juan Ignacio, eh, hay que menospreciar tu labor, una labor que yo puedo... Eh, puedo ratificar eh, con una conversación personal entre Paco y Fernando García, comiendo a 500 metros de donde estamos ahora, en la que el propio Fernando García reconoce la labor de, de Paco en, en todo lo que ha sucedido en Alcácer. Entonces, no es a nivel mediático, no es a nivel, lo que decía antes, sino decir, joder, o sea, ¿por qué se ataque? A mi persona, si yo precisamente quise ayudar al padre de una de las niñas para, para saber la, la verdad de este caso. A eso, a eso es a lo que me refiero. ¿no? Sí, bueno, Manu, ¿sabes qué pasa? Que eh, no, no me puedo hacer ese planteamiento como, como un ataque personal, eh, sino a lo que puedo representar, eh, entre comillas, eh, y que pueda de alguna manera, o a veces no. Eh, ser o parecer contrario a los intereses de la idea de otra serie de personas. Eh, hay muchos, me puedo incluir yo, en las redes sociales, en, el, en la forma de comunicarnos actualmente, eh, nos limitamos a leer un titular y a partir de leer un titular juzgar, sí. sin leer el contenido. O sea, juzgamos lo que dice un titular y no. Entonces, si en una entrevista mía eh, de, de tres horas, de dos horas, de cinco horas, hay personas que están eh, única y exclusivamente escudriñando el ver si, si mis postulados eh, se compadecen con los de Juan Ignacio Blanco o con los de Fernando García. Y en el instante en que te salgas un poquito del, del carril o saques los pies del tiesto, ya ese es el titular. O sea, el titular es no, este es un comprado. Este. O sea, si yo digo. Que, que, que tengo el, el absoluto convencimiento de que Miguel Ricard ha participado en los crímenes de Alcácer, pues a partir de ahí eso se, se, se traslada o, se, o es trasladable inmediatamente a, a que es proversión oficial. Y en ese instante, pues insisto, tú ya has roto la idea eh, que secundan una serie de personas, generalmente con una fe eh, tremendamente ciega, eh, tremendamente desconocedora, y que a partir de ahí se limitan a salir e insultarte en las redes. No, no me preocupa, o sea, no, eh, yo sé lo que hice en Alcácer, sé eh, cuál fue mi papel en Alcácer, estoy tremendamente satisfecho, no del todo porque mi gran satisfacción hubiese, hubiese sido el que entre los tres pudiésemos haber resuelto el crimen, cosa que no sucedió. Eh, pero ya te digo de mi participación en, en esa investigación, eh, pues tremendamente satisfecho y no me preocupa lo que puedan decir los demás de mí. Eh, que estuve en el grupo, eso es una evidencia. Lo, lo ha reconocido Fernando García, eh, lo digo yo, por si sirve de algo mi palabra, y, y lo dice un poco el relato que yo puedo eh, dar a conocer sobre aspectos que no habían trascendido a la opinión pública en relación con. Con nuestra, con nuestra investigación. Eh, lo de la aparición entonces en determinados medios de comunicación estaba, era digamos, una voladura controlada, por decirlo de algún modo. Eh, mi figura por parte del grupo, por parte del equipo, Fernando García, Juan Ignacio y yo, eh, representaba el valor que representaba y ellos entendían, o todos entendíamos, que mi aporte eh, a, esa, a esos movimientos mediáticos, a esa campaña mediática que necesitábamos para poder avanzar de alguna manera, pues los transmitía en medios de comunicación como son la radio, en el que no se pudiera eh, identificar mi imagen. Y lo de, eh, lo de, la, lo de Antena 3 fue un... Un episodio ya, no recuerdo en qué, en qué estadio del, del, del. en qué momento, en qué fase temporal del tiempo que estuve en el grupo, pero fue por una, una disputa, una bronca que, que tuve con un cámara de antena 3 Televisión de Valencia, eh, en el que, bueno, pues de alguna manera nosotros teníamos que controlar la información que vertíamos a, a los medios de comunicación porque podía afectar. A, la, a los pasos que estábamos dando eh, en fresco, digamos, o sea, en, 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 en los mismos días. Entonces, eh, Fernando era muy tendente, eh, y yo también lo soy ahora, entonces me tenía que controlar, pero Fernando era muy tendente a, a volcar inmediatamente, a, a, a trasladar inmediatamente todos los pasos que habíamos dado y algunos pues entendíamos que no. Entonces, normalmente, generalmente acordábamos, antes de cualquier intervención pública de ellos, acordábamos qué cosas no se podían tocar. O sea, una investigación que estamos, que hemos empezado ayer por la tarde, esta mañana hemos recabado unos cuantos datos y vamos a seguir con ello porque es interesante, pues no la vamos a hacer pública de momento porque se espanta la perdiz. Entonces, eh, pues, aquel día el cámara estuvo muy fino, empezó a tirar todo lo que pudo. Fernando estuvo muy suelto y yo me cabré. Yo me cabré, empecé a decirle al cámara que cortase y el cámara se cabreó conmigo. Y ya un poco después, por, por apaciguar, pues me dice, bueno, pues si no quieres que conteste él, eh, déjame que te haga unas preguntas. Y ya me, me vi un poco en la. En, sí, tú, ¿no? sí, en el podía haberle dicho radicalmente que no, no, pero. Digo, venga, va, pues, pero una pregunta nada más. Y bueno, me enchufó, no me acuerdo qué pregunta me hizo, no me acuerdo de lo que hablé, lo que sí sé es que me sacó en los tres telediarios del, del día siguiente y en el espejo público del domingo. Y ya está, o sea, no, no, no tengo más que añadir en ese sentido. Estuve en Alcácer, estuve con Fernando García, con Juan Ignacio Blanco, y una de las... De o sea, una de las partes de la, de la pregunta que me hacías era si sentía que no había sido reconocida mi labor. Bueno, pues si es que tampoco había mucho que reconocer ahí. Quien quiera ahora, o sea, yo ahora, ahora eh, estoy contando, o he contado a partir del documental de Netflix, de tu podcast y de dos o tres eh, directos que he podido hacer por ahí en YouTube, he contado un poco mi experiencia. Quien quiera entender que, que merece un reconocimiento, no necesito que me pongan exactamente like, que, que bueno eres, qué bien lo haces. Simplemente yo me puedo conformar con que no me insulten, sí, sí. pero bueno, que si me insultan tampoco, a veces me divierto. Sí, lo sé, lo sé. Tú, tú decías, Paco, ahora, eh, cuando comenzabas la respuesta, que te sientes orgulloso de tu, de, de tu labor en Alcázar. ¿no? Yo si hay algo que me siento orgulloso es haber sido partícipe, generador y el autor ¿no? de reencontrarte con Fernando García. Después de veintitantos años, ¿no? casi tres décadas. Eh, recuerdo que cuando fuimos a, a entrevistar a, a Fernando a Valencia, eh, casi estábamos, se me eriza la piel de recordarlo, teníamos una conversación tú y yo, prácticamente como niño pequeño, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Y nunca olvidaré ¿no?, el momento cuando en el salón de actos aquí en Torres, eh, Fernando entró por la puerta y os fundisteis en un, en un abrazo. ¿Qué ¿Qué significó eso para ti, Paco? ¿Qué, qué fue volver a encontrarte con Fernando? Pues mira, tú imagínate, eh, eh, todo esto empieza en el año 96 eh, en un contexto social concreto que, que quien quiera entender determinadas particularidades del caso debería... Estudiar ese contexto, debería de conocer un poco más sobre el contexto. Eh, yo, con pocos años, no sé si había cumplido los 30 o, o andaría cerca, me embarco en una aventura eh, brutal. Eh, me voy, acompaño al padre de una de las tres niñas asesinadas en Alcácer en su búsqueda eh, por, por tratar de saber quién, quiénes han sido los asesinos, junto con Juan Ignacio Blanco. y... Y luego todo esto, como ya sabe todo el mundo, finaliza o termina de una manera eh, bastante traumática eh, desde el punto de vista jurídico-penal y, de, y desde el punto de vista de la aceptación social para ellos, especialmente para Juan Ignacio Blanco y Fernando García, eh, termina de una manera desastrosa, con una serie de querellas criminales contra ellos que además... Eh, prosperan y, y se les condena eh, por una serie de delitos, eh, injurias, calumnias y no sé qué más. Y, y a mí, de algún modo, el, pues te, te queda un poco la cosa de decir: algunos dirán, no, es que salió corriendo justo en el momento. No, no, yo salí corriendo, que no salí corriendo, que me fui andando. De la misma manera que vine, me fui. Eh, yo me empecé a apartar cuando insisto como he dicho antes, cuando entendía que ya tenía o, o podía aportar más bien poco porque ya no, estábamos, ya no estábamos tanto centrados en la investigación como en, el, como en la pelea del juicio. porque no se celebrase el juicio. ¿no? O sea por tratar nuestro objetivo principal era eh, y se puede interpretar bien así, reventar el juicio que no se celebrase primero y una vez que ya se fijó la fecha y se iba a celebrar, pues tratar de reventarlo de alguna manera, eh, pero no como un acto de, de brutalidad eh, eh, jurídica o de brutalidad eh, en cualquier otro sentido, sino porque entendíamos que ese juicio no servía absolutamente para nada. Era lógico... ¿Lo sigues pensando a día de hoy? Perdona, perdona que te corte, pero lo sigues pensando... Tengo claro, tengo claro que, si, que si nosotros... Y aquí más, ya en el, en el último empujón, Fernando y Juan Ignacio no hubiesen insistido tanto. No, digo nosotros porque todo tiene el previo de cuando arrancamos con el equipo y empezamos a, 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 a acumular, a obtener la información que no se le daba a Fernando García en ese momento, que no tenían los medios de comunicación, que no era pública, básicamente lo que estaba, lo que contenía el sumario. Y si nosotros no hubiésemos eh, iniciado esa, ese movimiento contrario a la rutina judicial, eh, pues eh, el juicio se hubiese cerrado, se hubiese condenado a Miguel Ricardo, se hubiese dicho que Antonio Anglés está en rebeldía y ahí se acabó la historia. Mm, se hubiese cerrado el crimen de Alcácer con un condenado, un fugado y ya está. Y claro, nosotros, y cualquiera a día de hoy, y el propio tribunal lo dejó constatado en la sentencia. En el crimen de Alcácer participaron, participó, sin duda, Miguel Ricard, pudo haber participado porque no se le ha juzgado y no se ha podido obtener esa verdad jurídica, al menos, eh, Antonio Inglés y otro u otros posibles participantes. Entonces, era razonable, era lógico que el padre de una de las niñas, un criminólogo, eh, 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 con rabia, digamos, con ganas de, de, de querer sacar las cosas a la luz, y, y el tercero que fui yo, eh, con toda la pasión del mundo, no queríamos que nadie se fuera de Rositas. Entonces, a día de hoy, sigo pensando. La pregunta era que si sigo pensando que aquello era necesario. Sí, claro, sí, claro. claro. Si no, no, seguramente no estaríamos hablando del caso Alcácer, más que quedaría quedaría en el, en el recopilatorio de sucesos y como una cosa que bueno hay un escándalo no, no, que te, te he interrumpido la, la pregunta original era lo del tema del de reencuentro con, con Fernando vale si sí, no, no es que me hayas interrumpido es que me he ido como siempre por por las ramas que me voy eh, desde que, desde que me separé, pues de alguna manera, o sea, nuestros caminos se distanciaron, cada uno siguió su rutina, eh, cada uno con sus particularidades vitales, y, y pasaron muchísimos años. Y yo siempre tuve una, una espina clavada, ¿no? Cuando, sobre todo cuando vi a mis antiguos compañeros de, de esa causa, cuando los vi sentados en un banquillo, eh, acusados y condenados. No me, o sea, no me sentía en ningún momento responsable de algo que fue una acción única y exclusivamente de ellos, porque todas las... Eh, yo, o sea, yo podía haber estado perfectamente en ese banquillo, porque en momentos previos al, al famoso día de los nombres, que, que fueron un poco el, el, el detonante de, de, la, de, de la acción contra ellos, yo también había dicho una serie de burradas en medios de comunicación. Que también podían haberme costado alguna, alguna querella y, y su correspondiente sanción. Pero, eh, bueno, de alguna manera tenía esa espina clavada. Y claro, encontrarme con Fernando 20, no sé cuántos años después, un montón de años después, pues eh, es que eso no, no se puede explicar, Manu. Esa, mi espina era, y de alguna manera, ¿no? Y Fernando pensará o tendrá en su mente que yo puedo ser contrario a. Yo puedo ser contrario y soy contrario a buena parte de los postulados que, que tiene Fernando García respecto de lo que pudo o no pudo suceder, que ninguno lo sabemos, ni él, ni yo, ni prácticamente nadie. Sabemos muy buena parte, pero eh, luego hay otros aspectos que son los que ya conforman la teoría de la conspiración, en los que. o las distintas teorías de, de conspiranoides, de. Tenías el temor de que Fernando considerase o te viese como, podemos interpretar, como un enemigo, ¿no? Sí, pero más que el, el temor a eso, lo que tenía era la necesidad de, 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 de volver, primero, el inmenso deseo y las ganas de volver a verle y abrazarle, porque aquello, insisto, no se, no se puede transcribir a palabras. Yeah el sentimiento que puede tener una persona ahora ya con cincuenta y tantos de cuando tenía 30 años y se, y se metió en ese fregado y compartió tantísimas horas, tantísimos sufrimientos, tantísimo dolor, eh, tantas inquietudes y tanto anhelo de, de querer saber exactamente qué pasó, pues lógicamente eso no se describe con palabras, ¿no? ¿Cuál, qué, ¿Qué te queda de aquel de aquella relación. Eh, Fernando, el día que muera él o muera yo, pues eh, se habrá terminado algo que se, se eh, eh, o sea, nos juntamos una vez y, y se creó algo pues, que, que es que no se puede explicar, es muy difícil sí, no explicar. Se explicar. Entonces, lógicamente, ese abrazo yo lo necesitaba mucho. Necesitaba mucho. Terea. Aparte, a mí me, me pillaba o me pilló en una etapa de mi vida en la que yo estaba de alguna manera reconstruyéndome de mis propias cenizas. Y entre mis cenizas estaba, eh, está y estará el episodio de Alcácer, porque pues como digo muchas veces, ha sido mi Vietnam. Y lógicamente, las personas que, con las que estuve, con las que compartí esa vivencia, pues son parte de mi vida. Pues a, mí, a mí me llamó la atención. De hecho, estábamos. Siempre lo digo, no comiendo, yo estaba, tú estabas a mi izquierda y Fernando justo lo teníamos enfrente y yo os veía vuestras miradas, vuestros gestos y me costaba creer que hubiesen pasado casi tres décadas. O sea, había la misma camaradería, había los mismos gestos de complicidad, de complicidad y, y fue muy bonito. Yo creo que aquel día vivimos momentos muy duros, muy intensos en general. Pero hubo momentos muy bonitos ¿no? y yo creo que, lo recalco, que eso, eso, ese momento es inmensamente eh, orgulloso para mí ¿no? el haber propiciado aquel, aquella, aquella reunión. También, obviamente, estábamos hablando de Fernando García, en ese grupo hay otra pata del banco con la cual no pudiste. Eh, tener ese reencuentro, no pudiste tener esa especie de, de, de abrazo, o, o quizás no, que es Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio es una persona controvertida en el crimen de Alcácer, una persona necesaria para entender el caso de Alcácer como lo entendemos, pero una persona que la, los hechos y el tiempo, personalmente, en mi opinión, creo que no le han dejado en una buena posición, principalmente. Quizás por sus propias eh, acciones. Eh, es difícil hablar de una persona que está fallecida, que no puede dar una, una respuesta a, a, a preguntas o a un este. Pero, Paco, ¿qué te hubiese gustado decirle a, a Juan Ignacio si lo tuvieses enfrente? Si ahora mismo hubiese un espacio temporal y Juan Ignacio apareciese aquí y pudieses tener una hora con él, ¿qué te gustaría haberle dicho? ¿Qué que te sé que es muy complejo condensarlo pero qué es lo que más te te fastidia no haber podido hablar con él eh? tú, tú lo has dicho es complejo muchas cosas a ver lo primero que hubiese necesitado de Juan Ignacio Blanco y, y a él le hubiese venido bien de mí también es ese, el inmenso abrazo al inmenso abrazo, pues el que se dan los seres humanos cuando han compartido una serie de vivencias y en este caso tan, tan profundas, tan significativas, tan, tan determinantes en la vida de las personas como es este caso en la vida de, de, muchas, de muchas personas, especialmente familiares de las víctimas y, y amigos. Y, pero yo que sé, manu, a Juan Ignacio Blanco, pues me gustaría. Lo que pasa que, que me gustaría preguntarle muchas cosas, pero claro, son cosas que había que preguntar en mis ah, avis. Sí. Eh, para, para saber, lo que pasa que es que buena parte de las preguntas que yo pudiese hacer, que en algunos casos no serían ni siquiera preguntas, sino serían aseveraciones, oye, ¿esto por qué? Hmm. Más, que, más que pregunta, o sea, sería la pregunta y la, la pregunta retórica y mi propia respuesta, ¿no? De, porque, porque sé el origen de cada uno de los de las eh, informaciones o de los. Has estado cabreado con Juan Ignacio, porque en, en el documental de Netflix, tu alegato final, que yo la verdad lo entiendo, entiendo el porqué ahora, después de conocerte, después de dos años de amistad. Eh, pero es que además comparto no ese alegato final que dices me estás contando que hay una cinta en la que están los asesinos de las niñas de Alcácer ya te acompañamos o sea ahí sí denoto no conociendo a Paco Emilio como lo conozco ahora denoto cabreo con Juan Ignacio pues... pero Manu el cabreo que puedo tener con con un amigo, contigo, que eres un amigo, por supuesto, y que de hecho los tengo. O sea, tenemos conversaciones <laughs> sí. y, y de pronto. Eh, o sea, yo, yo puedo estar. A mí me puedes preguntar por la figura de Juan Ignacio Blanco y, y deshacer, o sea, deshacerme en halagos, porque para mí. Lo ha, haces? Porque para mí ha sido una, fe, una figura muy, muy significativa, de la que he aprendido muchísimo. Eh, pero luego hay cosas o sea, no tú puedes ser mi amigo mi pareja mi, mi padre o mi, o mi hijo y no me vas a hacer comulgar con rueda de molino entonces si a mí me preguntan concretamente por el tema de la cinta y, y hay que dirigirse a juan ignacio blanco porque me dicen que le han ofrecido incluso una cantidad económica considerable para, para no para no para que entregase la cinta, sino para que permitiese. O sea, la... por lo menos visionarla, poder comprobar, poder demostrar que verdaderamente la cinta existe, que a mí no me hacía falta ofrecer 50.000 euros para saber que esa cinta no existe. Entonces, me tiene que salir la rabia necesariamente, pero como si el que hubiese hablado de la cinta hubiese sido Fernando García, con todo el respeto del mundo, con todo el cariño del mundo, después incluso de, la, de mi intervención o de mi alegato, nos hubiésemos vuelto a fundir en un abrazo porque es que nos conocemos los tres en ese sentido y sabemos, sabemos de qué pie coge a cada uno. Entonces, eh, yo podía, podía entender, podía entender, de hecho... Insisto en que participé eh, en buena parte de la construcción de la teoría de la conspiración, de alguna manera. Eh, podía entender que en ese momento utilizásemos cualquier argumento que fuese necesario. El fin justifica los medios, vamos a decir. Entonces, si queremos, eh, por, 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 eh, por, a, por a aumentar el interés mediático, que, no, que ahí por lo menos por mi parte, y tengo claro que por la de Fernando García también. Juan Ignacio Blanco al final era un profesional de los medios de comunicación y cualquier movimiento eh, honesto, vamos a decir honrado, que pudiese hacer eh, para, para el buen fin de su, de su trabajo, pues es legítimo. ¿vale? Eh, pero claro, han pasado ya veintitantos, treinta años. Eh, que luego había que ahondar también en qué, o sea, que cuál es la deriva que nos lleva a cada uno a mantener estas teorías. Claro, esa claro, claro. es la es o sea, es siguiente que, pregunta que tengo. ¿Cómo te explico? O sea, yo entro en, en, entro en la vorágine, me, como decía Ricard en una de sus declaraciones, eh, usted sabe, o sea, usted ve cuando uno se ve arrastrado por una corriente y no se puede detener, que su. Su manera, su de, de decir, yo he estado ahí, he participado, pero no era voluntad mía asesinar a las niñas, ni mucho menos violarlas, sino que cuando me quise dar cuenta estaba metido en un fregado eh, del que no era capaz de salir. Pues extrapolable a mi intervención en el grupo era un poco el, el, el estar ahí, ¿no? Pero. El, 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 o sea, es, ese, momento, ese momento nuestro, que habría que, en el que habría que ahondar necesariamente para poder entender, no porque tenga luego ya el interés que le quiera dar cada uno, pero ese momento eh, eh, del caso, 90, año 96-97, nosotros estábamos tremendamente, o sea, los intentos de neutralizarnos, esos eran evidentes. O sea, que a ese grupo, que a ese equipo que estaba de una manera particular, eh, en el que además había un padre de una de las víctimas, con todo el coraje del mundo, eh, un criminólogo con buenas dotes de, 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 combat, de combatibilidad y de conocimiento del, del, del mundo criminal, y un chalao con 30 años que se había metido en el grupo y que entre los tres se empujaban, eh, ese grupo tenía que ser neutralizado. Claro, de, hecho, sí. de hecho, los movimientos para neutralizarnos fueron brutales. Bruta, brutales evidentes, Paco. Y además, quien nos intentaba neutralizar eran los propios estamentos sí. de la nación. Sí, sí. Lo cual. Es ent ent entendible. Sí, en respondía a una lógica. A ¿no? Sí, pero que, pero que es entendible que para mucha de la gente que eh, eh, habla de teorías alternativas o de la teoría de la conspiración, y de hecho, uno de los postulados que Juan Ignacio, por ejemplo, solía eh, expresar, para de decir que no fueron Ricardo y Anglés y que aquí había una conspiración de un nivel alucinante, incluso, bueno, todos sabemos las personas que a se han llegado a. A mencionar, eh, es llamativo, ¿no? Que toda una maquinaria de un Estado intenten eh, acabar con un grupo de tres personas, por mucho que uno sea un padre, un criminólogo y un chalao, como tú te has definido, eh, que por mucho que ruido que estén haciendo, si no tienes la verdad y no hay de dónde agarrarlo, eh, joder, llama, llama, y vamos a, a parafrasear a Juan Ignacio, llama poderosamente la atención. <laughs> no, pero si a esto le metemos en la salsa de, el perejil que está en todas las salsas que por lo menos tenemos constatado eh, o, o creemos que tenemos constatado como es el famoso comisario, comisario Villarejo dos dos, eh, con, dos sucesos concretos aquel de, de, de los lobos en el chalet con la vidente y luego esa reunión que según Fernando tiene con él en la estación de, de Atocha eh, no deja de ser llamativo que a ti te intentan sacar miembros de, de las fuerzas del Estado... de una carretera... no deja de ser llamativo... y si por un lugar... hacemos caso... a esas amenazas o esas palizas... que Juan Ignacio decía... en algunas de sus últimas declaraciones... que había sufrido... pues no deja de ser llamativo... que la gente le intentamos, intentemos vender... o sea, estoy jugando un poco ahora a ser conspirano... pero estamos teniendo una conversación... de las que sabemos tener tú y yo... Por, por teléfono casi a diario... no deja de ser llamativo... Que digan, Leche, si no hay nada detrás, ¿para qué tanto artificio? O sea, siempre hay un dicho, y el refrán español es muy, muy grande, que la, capa, la magnitud de la mentira es tan grande como la manta que se use para, para cubrirla. Pues justo, justo con ese refrán encaja perfectamente. O sea, para entenderlo no hace falta irse a ninguna teoría de, de, de la conspiración brutal, simplemente hay que entender la dimensión. De lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo en ese momento, y no había sucedido antes en este país, era que tres individuos habían conseguido un poder mediático que superaba. Al final, el que manda en el, que manda en el Estado, bueno, el que dirige es uno, y, pero digamos, la fuerza de un Estado al final es el pueblo, sí. el que vota, el que decide si en el gobierno va a estar Pedro Sánchez o estará en el futuro eh, Feijó. Eh, claro. Esto no había sucedido con anterioridad. ¿no? O sea, ese grupo, ese, ese, ese contubernio, a lo mejor no es la palabra más acertada, pero ese grupo que habíamos creado para, para investigar en el Cácer, eh, insisto, con la eh, indispensable figura de Fernando García, padre de una de las niñas asesinadas, que daba más fuerza y legitimaba más su acción dentro de él. Totalmente. Claro, porque a nosotros al fin y al cabo podían decir un periodista y ese que está al lado. Eh, no sé qué pintan aquí, venga, pues échalos. Pero si ya estamos hablando del padre, además, con el, con el apoyo indiscutible de al menos dos de las familias, en este caso es, es, es sabido que la madre de Desiré no, no compartía todos mis respetos, no compartía nuestros, nuestra forma de hacer las cosas o nuestra investigación una vez avanzada la, eh, avanz, o sea, una vez avanzado en el tiempo nuestros actos incluso le pudieron demostrar que efectivamente no éramos merecedores de, de su apoyo pero ya desde el principio eh, ella optó por, la, por, por aceptar eh, de alguna manera eh, la, 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 la participación de las propias instituciones, se conformaba con ello, le parecía que era suficiente y, y es legítimo, ¿eh? legítimo y tremendamente respetable, incluso puede ser que hasta acertado. Pero eh, eso en, en, su, en, su, en la parte suya. Insisto, para, para poder comprender... Todo eso hay que entender la, la dimensión. Y la dimensión era que nosotros, eh, di a nosotros diariamente nos seguían millones. 40 millones de españoles, por decirlo de algún modo, tenemos que quitar a los bebés y a, sí. y a las personas que no, que no seguían el caso, pero el resto de la población eh, había empatizado de una manera eh, clara y además con... Con movimientos reales, ¿no? o sea, con, con colaboración efectiva, con, en algunos casos eh, hacia la cuenta que había en, el, en, el, en, el, en un banco de Alcácer, pero, pero, eh, sí, eh, con donaciones que hicieron a esa cuenta que, que bueno, que en todo momento la manejó Fernando y que, eh, y que, no sé, luego tuvo también polémica eh, el, el, el fin o el destino de esa cuenta. No, no voy a entrar ahí porque tampoco tengo grandes detalles de lo que pudo pasar después, pero esa dimensión, o sea, lo que no había pasado antes en España y era que tres chalaos tuviesen el potencial suficiente para poner en jaque a las instituciones públicas, en este caso a la, a la, al Poder Judicial, a la Guardia Civil, al Ministerio del Interior, pues... No era descabellado que tal y como se hacían las cosas en aquella época, el propio, la, el, la, el propio gobierno, el propio, eh, las propias instituciones, de, decidiesen, oye, que además es, se dedicaba a eso. Oye, eh, por ejemplo, Villarejo, encárgate de neutralizar a estos que no sé, asustalos. No, no que o sea, no, no quítalos de en medio primero porque hubiese sido un escándalo mayúsculo un escándalo mayúsculo hubiese habido una revolución muy muy considerable en el país pero no los quites del medio pero intenta asustarlos de alguna manera y a partir de ahí pues se produce pues esa presión ese esas películas que nos montaron como la del el, el episodio de, 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 del montaje del chalet con una serie de actores entre los que ya he dicho en alguna ocasión y sigo convencido eh, bueno ahora está por ahí activo no creo que Tenga ningún interés en responder a, a, mi, a mis planteamientos, pero creo que era el propio comisario Villarejo el que estaba el, que estaba en el entre, los act, entre los actores en segunda fila. En segunda fila, porque además él no participó digamos, en, el, en el acto. Esto él mismo podría eh, confirmarlo si le apetece o lo cree oportuno, o desmentirlo incluso. Que en cualquier caso, que lo desmintiese el propio Villarejo y que me dijese: No, estás, tú estás equivocado, yo no estaba allí. Eh, no significa que, no, que aquello evidentemente era una maniobra de tipo, de tipo mafioso espionaje eh, eh, realizada única y exclusivamente a, a, no a quitarnos de en medio, a asustarnos a neutralizarnos, a a tratar de, de sí coaccionarnos sí, para que sucediese lo que ellos necesitaban que sucediese, y es que llegase la fecha del juicio y no hubiese por ahí un, un una, ese, ese movimiento social se, que secundaba a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco eh, en contra de las instituciones. ¿no? Es que se estaba poniendo en evidencia a todo el mundo. O sea, estábamos poniendo en evidencia la labor de la Guardia Civil, además con, con afirmaciones. Eh, fuera de fuera de sitio, ¿no? O sea, podía, nosotros podíamos hacer una crítica natural, pero ya eh, íbamos increchendo, íbamos dando cada vez un paso más, eh, y ya la, el mensaje que calaba era, eh, mira, aquí ha habido un crimen, la guardia civil oculta pruebas, tapan pruebas, esconden pruebas, quitan pruebas y ponen pruebas, los eh, el, o sea, los el Consejo General del Poder Judicial o los jueces Intervinientes en estos casos son conniventes con, con esos actos y por extensión pues, el Ministerio del Interior y el Gobierno. Claro, el mensaje era, era duro. Sí, o sea, claro, le, estaba, sí. le estábamos diciendo al pueblo, oye, que, que además tampoco hacía falta decirle al pueblo muchas cosas para que ya estuviese desencantado con las instituciones de aquel momento. O sea, las, de, las del director general de la Guardia Civil Corrupto, las de eh, Toda la corrupción en, en, en todas las cúpulas de todas las instituciones. Eh, Cruz Roja, Boletín Oficial del Estado. Eh, pf, yo qué sé, no me acuerdo ahora. Ministerio del Interior. Sí, es que, sí. eh, ministro preso. Un secretario de Estado para la Seguridad preso. Crímenes de Estado como, como los de los GAL. Eh, no, tampoco hacía falta mucho. Pero claro, nosotros de alguna manera éramos ya la gota que colmaba el vaso. Porque... El pueblo de entonces, o por lo menos como yo veía la, la cuestión pública, pues éramos menos espectadores de, de algo que estaba sucediendo en nuestro país que nos parecía de película. De película, que nos contaran que desde el Ministerio del Interior o desde el propio gobierno se había ordenado asesinar a miembros de la banda terrorista ETA, que luego eh, no recuerdo ahora mismo todo lo relacionado con el caso GAL, pero que mataron a algunos cuantos inocentes. ¿no? Entonces éramos meros espectadores. Pero ya cuando nosotros de alguna manera traspasamos la línea de ser el mero espectador a ser el, el afectado, o sea, a que cualquier persona que nos veía y nos apoyaba eh, interpretaba que Miriam, Antonio, Desiré podía haber sido cualquiera de sus hijas, hermanas. Sí, sí, había una, un nivel de empatía que yo creo que en este país. Solo se ha visto algo similar cuando la banda terrorista de ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. O sea, bueno, en ese caso no, no, es, no es comparable, pero, pero sí. O sea, el, o sea, me refiero a esa. Sí, el, fue el punto de inflexión. El, el asesinato de Miguel Ángel Blanco fue el punto de inflexión en el que, por primera vez en España, eh, eh, toda la ciudadanía se echó a la calle contra ETA porque podían haber habido manifestaciones, eh, concentraciones, eh, muchas incluso desarrolladas en, en contextos de, de tremendo miedo y de tremendo sí, temor, sí. porque concentrarse por el, eh, para reivindicar el, 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 para reivindicar la maldad del asesinato de un político o de un ciudadano o de una niña de la calle por parte de la banda terrorista ETA, significaba para buena parte de la gente de los pueblos eh, exponerse a, y, y, o sea, y ser el siguiente en el, en el objetivo. ¿no? Había muchísimo miedo y, y, y el asesinato de Miguel Ángel Blanco fue ya el punto de inflexión, fue donde recuerdo además por primera vez, porque hasta ese momento España tenía una, una peculiaridad que me llamaba mucho la atención y lo decía un amigo mío, no sé si se correspondía del todo con la realidad, pero sí en muy buena parte. España era el único país del mundo donde los, la policía iba eh, encapuchada y los terroristas a cara descubierta. Entonces, recuerdo muy bien la imagen de, de un eh, Archaina sí, sí, quitándose el, el pasamontañas. Y bueno, pues fue un punto de inflexión. Lo nuestro era... Era otra cosa, era distinto, era... Sí, no, yo simplemente hacía el símil de eso, de que una sociedad empatiza con una víctima, porque al final Fernando es una víctima, le gusta a la gente o no, Fernando García, igual que los padres de, de Toñi o, o Rosa Foll, son víctimas, y esa empatía, ese, esa capacidad de, de decir basta ya, hasta aquí, eh, pues era un poco, un poco similar. Por eso te digo, Manu, que... Que no, hay que, que no hay que irse a, a, a grandes conspiraciones para entender que en el contexto pues, eso funcionaba así. Uh -huh. o sea, como ya te he dicho, eh, el movimiento social que estábamos generando nosotros en contra de las instituciones pues, eh, era lo más, eh, lo más eh, eh, próximo, digamos, a, a la intervención de la figura de, de, o de Villarejo o de personajes como Villarejo, si es que no hubiera otros por ahí que también seguro... No, no, sí, vamos a ver, Paco, yo no digo que, que fuese necesario, pero que obviamente al, al mortal de los comunes en la sociedad actual, que no hay que olvidar que han pasado prácticamente tres décadas, sí que nos puede nos puede llamar o puede llamar la, la atención. Lo que ¿no? pasa es que ahora lo tienen más fácil. Ahora es simplemente si te sales del guión, sí. eh, viene Facebook y te bloquea. <risa> Totalmente. <risa> o sea, si, si en aquel tiempo, desde el, desde el edificio del CNI en la carretera de La Coruña, hubiesen sí. podido dar un botón y neutralizarnos, así lo se, hubiese, se yo, hubiera lo hecho. Lo hecho. Como éramos más lo más parecido, que estaba muy bien retratado en el TVO de Mortadelo y Filemón, lo, éramos lo más parecido a eso, a la, al país de Mortadelo y Filemón, pues eh, había que hacer las cosas pues, como la que hicieron, ¿no? como generar o, o crear un, un escenario ficticio de una supuesta familia que venía a contarnos un, una confidencia extraordinaria eh, para que una vez estuviésemos en el escenario eh, no sé cómo consiguieron aquello me imagino que tendría que haber un, un equipo de, de, de efectos especiales de, efectos especiales, sí, de, de, de sonido por aquello del de, de aullido de lobos en un lugar en el que lógicamente no hay, no hay lobos o si los hubiere no aparecerían a las 8 de la tarde que era o las 7 o las 8 de la tarde que era la hora que estábamos nosotros en aquella reunión y, y era la forma en la que se hacían las cosas. Esa no les valió, fue, fue un intento más, ¿no? Pues como el de, como los muchos otros que quizá no hayamos podido identificar de personas que se acercaron a nosotros para desviarnos del camino. O sea, para, bueno, para desviarnos del camino que ni siquiera podíamos determinar si estábamos en el camino correcto, ¿no? Pero, por si acaso para desviarnos eh, o incluso para hacernos meter la pata, que fue lo que al final sucedió. Eso, eso es lo que te iba a preguntar, Paco. Tú ahora ya, después de tanto tiempo, consideras que había en muchas de esas informaciones que os llegaron, que además había eh, mensajes eh, anónimos, eh, que jamás pudisteis determinar el origen de, de los mismos, que había una intencionalidad manifiesta vamos a colársela o vamos a ver si se la colamos a estos y el patinazo les saca fuera, de, fuera del mapa. Tuvo que ser de alguna manera. De alguna manera no, a día de hoy incluso entonces, entonces menos. Es imposible o sería imposible determinar de, de toda la cantidad de información que nos llegaba, cartas anónimas, mensajes indirectos. Eh, imposible determinar cuál era la fuente, cuál era la intención o la intencionalidad de la fuente, si, si en algunos casos eran meras personas sencillas que querían colaborar y algunos con más eh, 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 capacidad de, de espiritualidad, digamos, pues eh, ha tenido un sueño y nos lo ha querido transmitir o aquel que practicaba la evidencia. Eh, pues a través de una de sus sesiones de, de, de mancias o de, o de evidencia, pues ha visto o cree haber visto algo y nos lo tiene que transmitir. Eh, era imposible determinar, pero seguro, seguro, que alguna sí iba encaminada a sacarnos del carril, o sea, a sacarnos de la carretera, en este caso no, no de una manera física como sucedió en el, en el trayecto de Catarroja a Valencia. Eh, pero no, no te lo puedo decir. O sea, podía haber también intencionalidad política de algún sector. No digo de, concretamente de que el partido A o el partido B ordenara o decidiese, pero sí quizá personas. Mmm, que con un cierto poder, que pudieran tener interés en que fuese un partido u otro el que gobernase, pues de alguna manera... Mover las fichas. Sí, mover las fichas para que, venga, vamos a sacar a estos de la carretera y además, o estos que están tan entregados a esta causa, a su causa, a la causa del crimen de Alcácer, eh, y a nosotros no son útiles ahora mismo para... Pues yo qué sé, vamos a coger a fulanito, menganito y el otro que les tenemos crucificados y los vamos a poner en el objetivo de ellos para que se les vaya la pinza y ya la líen. ¿Tú, tú crees que el, el tema de los dichosos nombres, de los famosos nombres, fue precisamente eso. Sí. Un interés de un tercero. Sí. En que lo... Sí, tercero o terceros, o sea, un, alguien que dijo esto último o que pudo decir esto último que he dicho, que va, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar el tirón mediático, eh, tenemos ganas de fastidiar o de joder a alguien y le vamos a joder. Y este es, esta es la mejor ocasión. Pues me viene a la cabeza eh, la famosa llamada en el caso de, lo, de los tres niños de Macastre, la famosa llamada que se hizo al teléfono de la droga señalando a una persona en concreto como eh, vinculándola con el crimen de los tres niños de Macastre. Pues eh, a otro nivel... Eh, con esto pasó algo parecido. O sea, vamos a aprovechar el tiro mediático, vamos a ponerles un caramelo, vamos a dejarles que se equivoquen, van por la línea adecuada, van por la línea perfecta, porque ellos piensan que todo lo que está sucediendo y todos los movimientos que se realizan en contra de ese grupo que está investigando al Cáceres de manera particular, eh, viene de parte de las instituciones o de una serie de poderosos, pues vamos a darle a esos poderosos y que los vayan jodiendo por el camino y ya que se jodan ellos. Que el, que el que se jodan ellos sería para estos actores sería secundario. Sí, era un mal necesario. Claro, el objetivo principal es vamos a fastidiar a... vamos a darles una lista de nombres, vamos a pasarles un dosier o hacerles llegar un dosier que, 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 con el que estos sean tan descelebrados de, de meter la pata hasta, hasta el fondo. Dosier, por otra parte, que mucha gente lo evidencia, o cuando se trata única y exclusivamente. Cada uno nos vamos desacreditando con nuestros propios actos. Siempre. Sí. Pero eh, luego está el grupo que dice: Bueno, pues yo voy a salir a desacreditar también, ¿no? Y en el caso de Juan Ignacio Blanco lo tienen bastante fácil, porque él, él se ha desacreditado a sí mismo con, con sus acciones, pero luego está nosotros nosotros eh, pusimos antes de, o sea, antes de hacer esos nombres públicos de que se hicieran esos nombres públicos y tengo que decirlo una vez más en contra de mi, de, de mi opinión o, de, 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 o de, incluso de mi, de mi de la lógica que yo quería aplicar a las cosas y era que era ilógico que eh, pusiésemos en, en evidencia o, o señalásemos como objetivos o pudiésemos decir directa o indirectamente vincular a esas personas con el crimen. pues eh, en este caso, nosotros ya habíamos puesto esos datos, ese informe, ese dossier eh, en manos de las autoridades. O a sea, eso se llevó al, a la dirección general de la guardia civil. se puso en manos del, de un delegado que el ministerio del interior eh, eh, asignó a nuestra causa. Y, o sea, que cuando Juan Ignacio Blanco dice que nosotros estos datos los pusimos en manos de las autoridades, efectivamente se puso en manos de las autoridades. Otra cosa es que luego ellos no lo, no lo valorasen como algo que, tuviese, que estuviese justificado, que tuviese razón de ser o que hubiese elementos suficientes siquiera para poder señalar a esas personas o investigarlas. Y luego, ya pues la ida de pinza de, de dar los nombres en público el 27 de enero, me parece que fue del 97, si no me equivoco, el 30. Sí. Y, y bueno, pues hasta ahí. Sí, la verdad que, bueno, eh, como tú dices, los, los propios hechos son los que nos, nos acreditan. O nos, o nos dejan de, de, de acreditar, ¿no? Nos desacreditan mejor. A todos. Mejor dicho. La verdad, la verdad es que sí. Eh, hay algo que yo creo que, revisando la entrevista que hicimos en su momento, eh, fue llamativo y es, y a, y a raíz de esto, ¿no? Eh, a raíz de lo que hablabas de que puede haber eh, un, una necesidad de hacer que os equivocaseis. Eh, os recuerdo que nos comentabas a, a él y a mí en la, en la entrevista el hecho de que una noche estando en el hotel, después de un programa de, de esta noche cruzamos el Mississippi, eh, os llaman dos miembros de las fuerzas de seguridad del estado, uno de ellos testigo protegido del caso Gall, para contaros eh, una historia. De que las niñas, que os fijéis en las lesiones, que si tenían las muñecas rotas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso has llegado a reflexionar si también puede ser parte de. de porque estamos hablando de un testigo protegido que estaba destapando, con lo que hablábamos antes, un caso evidente y, flagra y flagrante de terrorismo de Estado, que es muy grave, es una, es una de las piedras angulares por las que cae el, el gobierno de. De, de Felipe González. ¿También crees que eso pudo ser, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo metemos todo en el caudal? ¿O, o ahí había quizás algo más a lo que estar atento y que también podrías, eh, podrías secundar ¿no? Eh, ¿no? ciertas teorías? No, a ver, eh, otra vez hay que retrotraerse al momento social. Eh, efectivamente, en... Un, en uno de los programas a los que acudíamos casi a diario al Mississippi, eh, en una de nuestras intervenciones, no sé si antes o después iban a intervenir, iba a intervenir un testigo protegido del caso Gal, no sé si iban a intervenir antes o después de, de la intervención nuestra de Juan Ignacio y Fernando, eh, uno de los testigo, un testigo protegido del caso Gal, que era eh, Ángel López Carrillo. Policía Nacional, conductor, si no recuerdo mal, de, eh, de Julen el Gorriaga, que me parece que era eh, delegado de gobierno de guipúzcoa. Y, y bueno, pues iba a hacer una de sus intervenciones de, sobre, sobre lo que eh, estaba relacionado con, la, con los asesinatos de Lázaro no Zavala, favor. que después ya se les, se les achacó a, a una serie de guardias civiles de hinchado rondo. Eh, bueno, entonces, eh, justo cuando, cuando en uno de los intermedios, moviéndonos por allí por el, por el set de, de misión del programa del Mississippi, se me acercó Ángel López Carrillo y me echó la mano al hombro y me dijo, simplemente me dijo, pregúntate si no, eh, por qué tenían las, las niñas las muñecas rotas en vida, si no era para evitar que se defendieran. Yo, eso lo puedo interpretar como una sugerencia que hace este policía, ¿no? Para eh, que, que realmente no, hasta donde llego, no hay constancia de que las niñas tuviesen las muñecas rotas en vida. Creo que no. Claro, hasta, o sea, hasta donde llegamos ahora no hay no existe esa constancia. Eh, bueno, pues una sugerencia simplemente. Y, y después en el hotel donde nos alojábamos las, la, los invitados al programa de Pepe Navarro, que era el hotel NH Alcalá y en, en la calle Alcalá eh, pues por la de madrugada me llamó Fernando a mi habitación llamó Fernando a mi habitación eh, me dijo oye Paco que me han llamado me ha llamado este policía y tal que si nos podemos ver y creo que salimos de madrugada de noche las 12 la una pudieran ser las dos y nos juntamos todos en una habitación y bueno pues empezaron a contarnos una serie de de vivencias que este policía y otro que le acompañaba, que no tenía nada que ver con el caso Gal, eh, pues una serie de vivencias o de, de cuestiones de, de difícil comprobación, pero que se ajustaban o se podían ajustar un poco a, al escenario de la época. ¿no? Y entonces, entre sus, no teorías siquiera, sino... Eh, en, en, en esencia vinieron a decir que hubo una época en la que eh, políticos de renombre, personas conocidas, gente poderosa, eh, realizaban sus prácticas sexuales normalmente con prostitutas, eh, que después esta, estas personalidades que no podían verse arriesgarse o verse abocadas a que fuesen señaladas en un medio de comunicación o en una revista del corazón eh, por, estas, por estas personas, pues que la práctica, contaban ellos o contaba este hombre, la práctica era hacerlas desaparecer. Entonces, eh, en principio, pues, eh, solían hacerlo con prostitutas que por regla general... Eh, muchas de, de ellas eh, no tenían arraigo familiar, nadie las iba a echar de menos y en cualquier caso, aunque las echasen, las echasen de menos, pues como tantos y tantos casos de desapariciones que ha habido en España, donde lógicamente la familia echa de menos al desaparecido, pero ahí se queda para siempre y nunca y nunca se hace o se ha hecho absolutamente nada, en la actualidad hablamos de desaparecidos de primera y de segunda o asesinados de primera y de segunda, en aquella época pues prácticamente casi todos eran de segunda. Segundo. Y especialmente si se trataban de gente vulnerable o gente de, de un bajo estrato social o, o en este caso, eh, prostitutas. Y mm. un poco venían a sugerir que a partir de la aparición del SIDA y de la transmisión de esta enfermedad tan grave, eh, eh, mediante el contacto sexual, pues que esos grupos o esos grupos de poderosos, no hablaban de personas concretas, eh, optaron por la práctica eh, del sexo en lugar de con prostitutas, con niñas a ser posible vírgenes, que era lo que les iba a garantizar de alguna manera eh, la, la no transmisión de esa enfermedad mortal entonces. Eh, pero bueno, no dejaba de ser una sugerencia de alguien que, que estaba metido en, 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 el, en el cogollo de las, de las cloacas del Estado, eh, y que bueno, pues no, nos contaba eso. Y muchas otras eh, anécdotas o, o cuestiones que podían tener cierto grado de verosimilitud, pero que eran muy difíciles de, de contrastar. ¿no? Podían hablar de envenenamiento de personas incómodas. Eh, Cosa que todavía se ha practicado desde, sí, sí. Desde, casi, desde la época de los romanos. Casi desde la prehistoria y, y se puede seguir practicando todavía. De hecho, tenemos casos eh, relativamente recientes de, de, de espías o de políticos incidentes que, que han sido envenenados. Entonces, bueno, pues nada, simplemente nos contaban eso. Eso, y luego nos contaban otras anécdotas, o estuvimos hablando de otras anécdotas, sin mayor trascendencia. Sí, es cierto que, 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 bueno, que apuntaban un poco al, al sector político de la época, ¿no? Pero, claro, el sector político de la época como podía eh, haberlo trasladado al sector político anterior o al posterior. O sea, hablaba de una serie de, de personas que podían, podían participar en este tipo de prácticas, pero que nosotros no pudimos constatar en ningún momento. <laughs> Yo, una de las cosas viendo el desarrollo que hemos tenido como amigos, Paco, durante dos años y viendo de dónde vienes tú en Alcácer y dónde estás ahora posicionado, eh, me pasa también un poco con Fernando, ¿no? Yo siempre, eh, yo con Fernando lo digo, ¿no? Que él a veces su visión, que es inmensamente respetable sobre los hechos de, de Alcácer, tienen en cierta forma algo que ver como una especie de protección eh, mental. Eh, de que aquello sucedió de una forma o fue un hecho tan, tan terrorífico, porque no, no cabe otra, otra forma de calificarlo, que tu propio cerebro, tu propia mentalidad se parapeta en ciertas cosas que te hace intentar eh, procesarlo de la forma más suave posible. Eh, en el caso de Fernando, posiblemente él intente o vea que... Eh, los sucesos fueron ocasionados por una serie de personas porque aceptar o asimilar que quizás, eh, y luego no en esto estoy diciendo que fuesen cuatro matados, pero que cuatro matados pudiesen hacer aquello es inmensamente duro. y eh, En tu caso, tú necesitas, o sea, tú también parte de este convencimiento de que lo extrapolo a Miguel Ricard. De que Miguel Ricard participó y que no hay una conspiración eh, de gente poderosa o de grupúsculos de poder o, o etcétera, etcétera, es también en parte necesidad de que lo otro es tan inmensamente terrorífico que tienes que forzosamente buscarle una racionalidad a los, a los hechos. No, Manu, no, porque eh, eh, recuerdo una frase de del general muñoz, eh, general don pedro muñoz, general jefe de investigación e información de la guardia civil, que fue la persona a la que designó el propio ministerio del interior para, para, eh, eh, de, para interactuar o para, in, para ser nuestro interlocutor en relación con la guardia civil, un poco descartando un poco la figura del teniente coronel carrascosa que ya lo teníamos. al hombre totalmente vapuleado, totalmente vilipendiado, eh, y recuerdo una frase cuando hablábamos o planteábamos determinadas cosas basadas en, los, en el dosier que teníamos y en, y en otras informaciones que, hemos, que habíamos ido recibiendo. Eh, la frase del general Muñoz era algo parecido a esto: que, eh, es que la, las personas que tenemos, entre comillas, una mente normal, no somos capaces de llegar a pensar lo que otras personas pueden hacer. Eh, bien, si, si, el, o sea, si, si las personas que hubiesen participado en el crimen de Alcácer fuesen esa élite tan poderosa, uh -huh. eh, que tuviese tentáculos eh, que alcanzaran a, todo, a todas las instituciones, al Ministerio del Interior, a la Guardia Civil, a, pues eso sería tremendo, sería para que se nos cayese el mundo encima. Ah, así Pero nosotros... A nosotros en ese momento estábamos dispuestos a que se nos cayese el mundo encima. Y estoy seguro que el general Muñoz también. O sea, me imagino que, como pasa en, en prácticamente todas las instituciones públicas y no, y no deja de pasar en las policiales, el, el, la intervención política sería la de que si sale un general rebelde o, o un policía que. Que está dispuesto a tirar hasta el fondo y a alguien no le interesa que lleguen hasta el fondo, se le quita de en medio y se acabó la historia. Y ha habido infinidad de casos de buenos, muy buenos policías, muy buenos investigadores que han sido apartados de sus, de sus trabajos pues, por simplemente el hecho de querer hacer su función policial con honradez y con todas las consecuencias. No, Manu, yo no tengo eh, Fernando, es un capítulo aparte. Yo no, tengo, yo no tengo ninguna necesidad de protegerme mentalmente para que fuese una cosa o fuese otra. Eh, por supuesto, sería, sería un atrevimiento por mi parte, sería descabellado y sería cero objetivo, por no decir poco, eh, tratar de, de, de ofrecer desde mi perspectiva, desde lo que he visto y he podido averiguar, eh, una... Conformación del el suceso de Alcácer en toda su integridad. Yo no puedo ofrecer eso porque hay una serie de datos que ni tengo yo ni los tiene nadie. Ni los tiene la justicia, ni los tiene la Guardia Civil, ni los tiene la policía, porque detenerlos ya tendrían que haberlos aportado a la causa y no ha sucedido. Entonces, eh, o sea, no es que yo me incline por lo que se llama la versión oficial y rechace la otra. Es simplemente que hay una parte de lo que se ha ofrecido. Oficialmente o formalmente, con la que estoy de acuerdo, pero por razones simples, y es porque queda eh, demostrado muchos, eh, voy a ser un poco quisquilloso. Muchos, muchos de los actuales, de, los, de, las, de las personas de la generación actual que os, que estáis en Alcácer, sí. tú entre ellos, eh, Incidís eh, a veces de manera. Eh, ¿Por culera? Por culera, reiterativa, en, el, en la cuestión científica, ¿no? En la cuestión biológica. Así es. Eh, no, es que no hay pruebas biológicas de. Pff, habrá infinidad de casos, y no digo con esto que se haya condenado a inocentes, pero habrá infinidad de casos en los que mm, se ha podido resolver sin que haya. Eh, una cuestión biológica tan científica y, y, y eso la, la cuestión biológica y científica la, la ciencia lo, lo tangible eh, en el o sea es extrapolable la, al, al plano jurídico pues con otra serie de cuestiones que también se pueden considerar ciencia de alguna manera eh, en este caso o sea en el caso concreto de Miguel Ricard hay una autoconfesión que algunos dirán, pero si tú mismo estás diciendo que la propia, eh, el propio Estado actuaba contra vosotros, ¿no le van a pegar a Ricard para que diga? Sí, claro que le pudieron pegar. Posiblemente y, le pegaron. Posiblemente le pegaron, sí. de hecho. De hecho, hay, eh, eh, o sea, era una práctica en los cuarteles hasta no hace muchísimo tiempo. Eh, y con el pegar se arrancaron confesiones que no, que no eran... Invención. Que, que no, o sea, no, no... De, algunas que eran invención, o sea, que eran la que quería la Guardia Civil en el caso de, del famoso crimen de Cuenca, por ejemplo, en el que arrancaron la confesión de dos personas de que habían asesinado a una persona que no estaba asesinada, que luego apareció. Eh, pero es que en este caso, en el caso de, de Ricard, eh, no, o sea, hay una serie de elementos, son, se trata simplemente de ahondar bien en el sumario, andar bien en las actuaciones, eh, Intentar cribar una cosa con otra y luego no solamente tener en cuenta que lo que le condena le, lo que condena Miguel Ricardo y podría haber servido eh, podría haber sido más que suficiente para su condena es su propia autoinculpación. Sí. Eh, autoinculpación que, como ya he dicho otras veces, se produce en un contexto en el que estoy convencidísimo, la Guardia Civil está en un buen acto, eh, entre comillas, de de inducción a que colabore, pues le están convenciendo de que, mira, estás pillado, eh, lo mejor que te puede pasar ahora es que hagas un relato y, y si tú realmente, que nosotros lo creemos, a nosotros creemos que tú no querías matar a las niñas, pero a las niñas las han matado. Entonces, necesitamos, tú eres el único testigo, la única persona que está ahí, necesitamos que nos lo cuentes. Y es la única manera de que te podamos ayudar en algo que le iba a servir de poco, de ¿no? nada. Claro. Pero, pero él, él seguramente en ese momento no es consciente. O sea, lo que, de lo que sí es consciente es de la que se le viene encima. De hecho, se lo dice al propio fiscal Beltrán. Eh, ¿Cuál es el máximo al que puedo ir? ¿30 años? Entonces ya puedo contar la verdad. Eh, eso y una serie de pruebas eh, periféricas que son las que van conformando el, el conjunto probatorio que condena uh -huh. Miguel Ricardo. Y, y me voy por las ramas como siempre. Pero a partir de ahí, yo no te puedo dar una respuesta eh, de, de exactamente qué es lo que ha sucedido en el crimen del CASE. Pero claro, ni soy pro-versión oficial, ni soy pro-conspiración. Soy un actor que ve desde fuera o que intenta ver desde fuera y que trata de entender. En sí, el, sí, claro. Y en ah. ese sentido, entiendo que Miguel Ricardo ha participado. Y luego ya la, el, el papel de Fernando García. Pues es un papel que hay que estudiar. Sí. O sea, no vale decir, ¿y por qué Fernando dice esto? ¿Por qué Fernando dice lo otro? Habría que estudiarlo. O sea, es un hombre al que en un determinado momento de su vida le arrancan del alma algo que es muy querido. Eh, se produce un dolor desgarrador que no nos lo no podemos imaginar quienes no hayamos pasado por ese trance. Y a partir de ahí, pues no sé, habría que resolverlo en un debate con él, ¿no? En una, sí, claro. En un debate con él donde eh, cuando él haga determinadas afirmaciones tú mismo que estás eh, tremendamente bien documentado eh, le puedas decir Fernando pero es que mira esto que dices aquí no se corresponde con con, la, con lo que tenemos. No, de hecho en, en conversaciones en privado que he tenido con él comiendo en Valencia. Eh, se lo he comentado y Fernando no es reacio simplemente pues él a veces incluso hasta comenta pues oye Manu esto es lo que a mi Juan Ignacio me contó en su momento y yo no tenía por qué dudar si tú me estás diciendo y me estás demostrando eh, que esto es así por tal 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 y cual eh, porque fíjate eh, Fernando es por alusiones una de las cosas que decías los que siempre estamos eh, porculeando con la con la ciencia Fernando es muy prociencia, ¿no? De, si la ciencia lo dice, pues yo tiendo a, a creerlo. Pero es que claro, y reitero, yo no sé. Para mí, y lo vuelvo a repetir, es una opinión personal y la diré hasta que me canse. Y mientras no se en lo contrario, para mí la, la participación de Antonio inglés en los crímenes no está ni siquiera probada, ni siquiera mente probada. De hecho, tristemente, se resume única y exclusivamente a la declaración de Miguel Ricard. Vamos a presuponer, en el caso que, por ejemplo, quiere demostrar los eh, informes que ha presentado la asociación LASMI, en este caso el último, ahora, como tratábamos eh, en el programa de la firma del disidente 7, pues ya su, su desarrollo en el, eh, en el sumario, que ellos puedan pensar que Antonio Inglés sí participó. O todo lo contrario, que la defensa, si Antonio Inglés algún día... Va a un proceso judicial, quiere defender que Antonio Anglés no participó. Si no es por la ciencia, a día de hoy no hay ninguna forma de poner a ese sujeto tanto como autor como persona que es inocente. Entonces, o, o, obviamente, lo hablábamos tú y yo antes de comenzar la, la entrevista. Se ha resuelto un crimen de hace 50 años en Estados Unidos gracias a la ciencia. Se ha podido saber que la persona que fue. Condenada por ese crimen, resulta que ha sido inocente. Si, si yo no rechazo, no puedo rechazar, y es, es estupenda la aportación de la ciencia, incluso en algunos casos fundamental. Uh -huh. eh, eh, lo que vengo a decir con esto. Pero Paco, ¿qué hay contra Antonio Anglés? Miguel Ricard. Sí, no, de Se momento, acabó. De momento, Miguel Ricard. Claro, la labor de la asociación LASMI pues eh, actualmente es necesaria. Pues por lo que ellos, o sea, por lo que el propio Félix Ríos ha expuesto en alguna ocasión, y es porque en el caso hipotético de que se hallase a la persona de Antonio Anglés, pues tratar de asegurar eh, las pruebas necesarias para que se le pudiera condenar si es que hubiese sido participante o incluso el autor material de, de los asesinatos y, y violación de las niñas. Sí, opino, opino completamente como tú, Paco, en ese sentido. Yo creo que la labor de Félix y de la Asociación de la Armía en general es necesaria, que los aportes que mucha gente dice es que no se ha avanzado nada o es que no se está investigando o es que no hay novedades. Yo creo que es eh, no querer ver la, la realidad. El, el caso llevaba en un letargo prácticamente tres décadas, eh, desde prácticamente la finalización de, de, del juicio. Y gracias a todo esto, eh, pues eh, sabemos eh, que se han encontrado nuevas muestras en los vehículos, sabemos eh, que había X pelos que se pensaban que estaban perdidos, la dichosa moqueta o alfombra que durante, y manda, manda narices, durante casi 20 años no, no se conocía cuál era, cuál era su lugar de de estancia y. Ah, pero a Manu, en honor a la verdad, o sea, aquí, aquí ha pasado un poco eh, lo que lo que pasó con el tema del presunto salto de, de Antonio Angles por la ventana el día de la fuga, que luego salió el capitán Hidalgo, entonces eh, muy joven también, eh, miembro de la UCO. Eh, eh, y era que por primera vez eh, oficialmente la Guardia Civil informaba o reconocía que, que, eh, que, según su criterio, Antonio Anglés no había saltado por la ventana del piso de Catarroja. Pero es que con anterioridad tampoco en ningún momento habían dicho que sí. O sea, la cuestión del salto por la ventana que surge del, de las declaraciones de Kelly Anglés y no sé si la corrobora o la... O la eh, o la apoya cualquier, algún otro miembro de la familia, eh, eso digamos que da lugar a la leyenda del salto imposible por la ventana o el salto dificultoso por la ventana y, de la, y del inicio de la fuga o de la presunta fuga de Antonio Anglés en, en el piso de Catarroja. Pues eh, pasa un poco lo mismo con, con el, o sea, el sumario. Estaba bastante aletargado, pero no es cierto que no hubiesen hecho absolutamente ningún movimiento. A nivel científico, sí. Absolutamente ninguno. A nivel, a nivel científico, ninguno. A nivel científico, ninguno. Pero es una evidencia que el hecho de que la, 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 la prórroga del plazo de prescripción hasta el año 2029 se produce a partir de unos movimientos que se realizan sí. en el año 2009 por parte del juzgado y yo no sé porque no tengo el dato si esa instancias de la, del abogado que representa a la asociación Clara Campo... representaba Virgilio La Torre ya no está o representaba bueno del, 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 del letrado que, que representaba la causa no sé si esa instancias de esta parte de esta acusación popular o de cualquiera otra pero o sea, realmente no estaba, eh, o sea, no, no, no estaba del todo aletargado, se estaban dando una serie de movimientos eh, encaminados a tratar de localizar o de saber o conocer el paradero de Antonio Anglés, vivo o muerto. Y, y bien, pues la, la aparición de la Asociación LASMI en la causa recientemente, pues... Eh, tiene que ser necesariamente bienvenida porque es un, es, un, es un refresco de algo que pudiera suceder y es que pudiera aparecer Antonio Anglés y otro u otros posibles participantes antes del año 2029, que en ese caso sería la fecha de la prescripción sobre Anglés. Yo no estoy tan seguro, tendría que resolverlo el juzgado, eh, de si apareciesen. Otras personas que pudiesen haber tenido vínculo con el crimen podrían ser, podrían ser procesadas o no eh, desde un punto de vista técnico-jurídico. O sea, ¿ca -ca ¿cabría esa posibilidad? Yo creo que sí, si no lo sé. Tendría que, tendría que determinarlo. Eh, tendría que determinarlo el juzgado en un auto eh, que podría ser perfectamente recurrible, y luego elevado a instancias superiores, y, y en última instancia, el Tribunal Supremo decidir o resolver si sí si son procesables o no personas que durante eh, más de 20 años, que es digamos el plazo de prescripción del crimen, no habían sido identificadas con anterioridad. Yo no, o sea, yo no tengo la respuesta clara. Son de estos, o pueden ser de estos casos que en los que jurídicamente hay dudas y tendría que ser, hay dudas o sin, o sin haberlas, o sin haberlas, en cualquier caso tendría que resolver un juez en un auto diciendo, pues de acuerdo con la, con la prescripción establecida en nuestros códigos eh, ilegalmente, esta persona no puede ser procesada porque por X circunstancias no ha... Esto es opinión personal, obviamente, Paco, pero me interesa saberla. En varios de nuestros directos hay mucha gente de la cual yo me incluyo, o entre la cual yo me incluyo, eh, que opinamos que la prescripción de ciertos delitos... Les parece una aberración jurídica, que hay delitos como el asesinato de un menor, como una, eh, un hecho eh, donde de pederastia, un el asesinato de un inocente, como puede ser un anciano desvalido y tal, no deberían prescribir. ¿Tú sí, haz la pregunta. ¿Tú crees que esto es así? O sea, que deberían estos delitos concretos, igual que ahora hay un, un, una serie de delitos que entran dentro de esta nueva entre comillas nueva figura jurídica que es la prisión permanente revisable que este tipo de crímenes debería alterarse el tema y no prescribir es que los hay lo que pasa es que yo ahora no te puedo dar el, el, la tabla de supuestos que son imprescriptibles o sea, ahí, ahí en, el, en, el, en el Código Penal Español hay una serie de delitos que se consideran imprescriptibles, entre, entre los que se encuentran el delito de terrorismo, los, los, las, los delitos de, de crímenes por terrorismo y eh, los de lesa humanidad. No, sé si, no lo sé ¿eh? si hay eh, ahora mismo en, en la tabla de delitos eh, que no prescriben eh, algún otro supuesto. Eso creo que entró en la reforma del año 2015. En cualquier caso. En cualquier caso, este tipo de debate es siempre susceptible de llevarlo a la Cámara Legislativa sí. para que se intente digamos, incluir en cualquier proyecto de ley o en cualquier reforma legal que, de lo que se entienda necesario, ¿no? La, la, lo que es la prescripción está muy bien eh, explicada, está muy bien razonada dentro del, dentro del de los códigos, de los códigos legales, en este caso los criminales, eh, y, y está bien, entre comillas, está bien fundado, fundamentado, según la opinión del legislador, cuál es la razón de la prescripción de un delito. Lógicamente, y como en todo, pues no es lo mismo robar una gallina que asesinar a una niña o a un niño o a un anciano. Entonces, eh, no, yo estoy, o sea, yo estoy de acuerdo. O sea, a, a mí me gustaría que hubiese eh, al menos una serie de delitos que no prescribiesen, que no prescribiesen nunca, en tanto el, el posible autor o el presunto autor eh, estuviese vivo. Una claro. vez que ya haya ha fallecido sí, sí. poco poco, poco, se puede... o sea, poco nos interesa. Eh, pero ya te digo, o sea, a partir de ahí ya es función del legislador y del propio pueblo. O sea, nosotros mismos podemos, podemos solicitar una, una campaña o hacer una campaña de recogida de firmas encaminadas a que esto se reforme. Luego nos podemos encontrar de frente con el debate legislativo en el que se nos den razones objetivas o razones de peso que digan pues es que no, no procede, o sea, no tiene sentido que esto suceda así, porque eh, la, la sustancia o la base de, de, de la prescripción de un delito radica, o creo que radica, en el hecho de que eh, el legislador entiende que hay un plazo de tiempo eh, en el que, una vez transcurrido ese plazo de tiempo, ya el efecto... Que pudiese tener, o, el, o, o, la actuación que pudiese tener un, esta, un Estado contra, eh, contra un criminal, contra un asesino o contra un cualquier otro delincuente, eh, una vez o sea, hubiese un, 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 un plazo de tiempo en el que las razones por las que el Estado actúa de manera coercitiva contra una persona que ha infringido la ley, pues que ya dejase de tener efecto. Sí, lo que pasa, bueno, yo ahí yo opino que. Que a veces a nuestras instituciones, es en mi opinión, ¿no? Les falta o están bastante carentes de empatía. Un, yo entiendo lo que tú estás argumentando, Paco, pero al final eh, a un padre no le vas a devolver a su hija fallecida. Claro. ¿no? no vas a resarcir a una criatura que han violado con tres añitos o, o con diez añitos de esas secuelas psicológicas que ese acto tan atroz le ha producido. Entonces al final. Eh, lo único, eh, que casi yo lo entendería como una medida disuasoria, es, oiga, aténgase a usted la consecuencia, que aunque hayan pasado 50 años, si se sabe que usted fue quien violó o quien asesinó a esta criatura, va a pasar el resto de su vida en, en, claro, en tres rejas. ¿sí? Pero, ahí, pero ahí, Manu, es un poco como si tú estás trabajando en una frutería y, y, y tienes que entrar a las 6 de la mañana a colocar una una serie de, de, de artículos en un mostrador y llega la hora de abrir y no los has colocado. ¿no? Habría que decirte, tío, trabaja. Claro. Eh, es, en este caso es lo que habría que decirle a los legisladores y sobre todo con todo lo relacionado con la, con la cuestión criminal y con, y con crímenes de especial, eh, de especial relevancia por el, por el daño que supone, que es cuando se producen esos esos debates que no, que no se están produciendo donde, debe, donde se debe que es en la, en la cámara legislativa es en el congreso en el senado y se, eh, y se trasladan al, al bar. No, las redes al, 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 al medio de comunicación, que es cuando, por ejemplo, han asesinado y violado a una niña y la han encontrado en tal lugar y el asesino está allí, y ahí aparece la, la, el oportunismo político de, no, porque nosotros decimos, ah, no pero cállese, hombre, cállese, lleve usted mañana, lleve usted ese debate a la Cámara y, y planteelo como un debate de algo... Eh, que luego es cuando ya aparece el contrario, decir, no es que no debemos legislar el en caliente. caliente. Claro, y es verdad, o sea, eh, ustedes trabajen, o sea, dedíquense a trabajar a diario, vayan, eh, la función del, del legislador como representante del pueblo no, no tiene que dejar de ser la de sondear las... Pues por eso, Paco, lo de la falta de empatía en nuestras instituciones lo trasladan a un ambiente eh, periodístico o, o, o de bar o de redes sociales. Lo que les funciona, claro, para sacar funciona. su rédito, Pero les importa un. A ver, ahí como en todo, ¿no? Ahí, ahí eh, habrá congresistas y habrá senadores, habrá políticos eh, tremendamente honestos que, pues unos por, su, por la disciplina de partido no pueden actuar como les gustaría y luego, pues es que lo del claro. tema. Tema de la política. Sí, ya. Una, una, daría, dar, daría de comer aparte. No me metería yo en, en, no, en, en esos debates. Yo, yo tampoco, yo tampoco. No, porque saldría tarifando con más de uno. <laughs> más aún. De todas formas, tampoco quiero alargar en exceso la, la entrevista. Creo que todo lo que quería revisar o hacer justicia a aquella fabulosa entrevista en el origen de nuestro programa está más o menos eh, hablado. Sí, que me gustaría, Paco. Antes de que finalicemos, que me expresases cuál es tu opinión actual sobre el devenir que crees que va a tener el crimen de, el crimen de Alcácer. Si, si de verdad todas estas nuevas iniciativas que ha presentado la, la asociación LASMI van a tener un buen resultado. Si algún día Miguel Ricard se va a atrever a, a hablar y, y contar por lo menos su verdad. Eh, que llevamos esperando desde el año 2013 cuando salió de prisión. Eh, si te es llamativo, que a mí me es llamativo, que haya partes personadas en el, en el sumario que parece que se oponen a cuanto menos esa ciencia que hablábamos antes se aplique a, para clarificar las dudas que cierta parte de, de, de la gente que que sigue el crimen de Alcácer y que todavía familias, por lo menos dos de ellas, siguen manteniendo sobre la autoridad de los crímenes, o si esto va a seguir siendo una rueda que se irá moviendo dependiendo de eh, la dirección del aire y en algún momento pues, nos acercaremos a una versión más oficialista, una versión alternativa, pero quedará como un gran misterio para... Para las décadas siguientes. ¿eh? Me, me has hecho muchas preguntas en un. Ya. <laughs> bueno, eh... pero tenemos tiempo, lo bueno de. El, sí. próximo, el próximo deber. Miguel Ricard, eh... Miguel Ricard sabe, o tiene que saber, que si se le ocurriera salir a dar un. O sea, la versión honesta no, no la va a dar, en mi opinión, no la va a dar la podría dar en un futuro cuando quizá pudiese ver eh, de cerca la muerte y le, y le hubiese tocado una varita mágica de iluminación. Él sabe, él sabe perfectamente que eh, salir a contar más mentiras no puede porque no le va... O sea, su, su, su gran preocupación cuando salió de, de la prisión de... Creo que fue de la, de la, la, de la mancha. mancha su gran preocupación, que se la expresó a un periodista, es: ¿y cómo está la cuestión de la opinión pública sobre mí, sobre el caso? Esa es su gran preocupación. Eh, necesaria, o sea, necesaria, porque a cualquier individuo, por, por, por eh, grave que haya sido el, el hecho que haya cometido, eh, le tiene que preocupar, como en un caso sobre todo como este, lo que opine. El pueblo de, de eso, acerca de la violación, asesinato y tortura de, de tres niñas de 14 y 15 años. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que no va a hablar nunca. No va a hablar nunca, entre otras cosas, porque él ya ha cumplido su pena, ya eh, moralmente, entre comillas, eh, siente que su, su pago lo ha realizado. y y le serviría de muy poco salir a contar la verdad, una verdad, salir a contar una verdad en la que, hubiera, en la que pudiese haber otros implicados, fuese, poniendo a un lado la figura de Antonio Alves, en la que pudiese haber otros implicados eh, que él no ha señalado con anterioridad. Podía haberlo señalado en el, en el momento procesal del inicio de, el, de, de las primeras, eh, las, los primeros interrogatorios, las primeras declaraciones. Y ahí sí, o sea, en ese momento y en ese contexto sí podía haber contado eh, parte de la verdad. Lo que pasa es que yo tratando de empatizar un poco con lo, lo dificultoso que es, con su personaje o con su persona, eh, pues lo veo. Mm, difícil, o sea, el, el, el hecho de que te están acusando de un crimen, tú ya tienes bastante, eh, has tirado o te han inducido a que tires al verdadero autor o al principal autor, lo has hecho y de momento se han conformado con eso, ya no, ¿para qué vas a sacar a más gente? ¿Para qué te vas a buscar a más enemigos? Si al que está señalando, una vez que lo cazaran, va a pagar la que no está escrita y tú lo único que deseas es que no te pongan en la misma cárcel con él, pues... Ya con eso, más que suficiente. No, no va a contar nada, Ricard, en mi opinión. Eh, la, o sea, el, el, el hecho de que otras partes se negaran a las peticiones judiciales que ha hecho la, la Asociación LASMI para el esclarecimiento de los hechos o para hacer determinadas periciales, pues yo creo que responde un poco a. a al, al hecho de que eh, ya la propia aparición de la asociación en la causa es interpretada por algunas de las partes como una invasión, o sea, sí. con desconfianza, o sea, no, no, ellos no dicen, o ellos no... no lo valoran, a mi juicio, no lo valoran como que viene un refuerzo, eh, una asociación con un cierto respaldo, con un buen equipamiento detrás, con, con una serie de personas eh, profesionales que pueden aportar, sino que ven pues, a un individuo que viene de manera intrusiva a meterse en el caso, porque además como el cabeza, la cabeza conocida de la Fundación, la Asociación Las Mies, Félix Ríos, es un criminólogo que sale en Cuarto Milenio, pues este es... Piensa, no es otro Juan Ignacio Blanco que viene aquí a, a hurgar, a bichear y, y luego para escribir su libro o sacar, o sacar su documental o su programa de televisión, lo cual no, de, no, no tendría por qué ser ilegítimo. Eh, y, y menos tendría que calificarlo de ilegítimo otras partes, y en este caso me voy a la Asociación Clara Campo Amor, que también ha sacado de alguna manera su rédito mediático del caso Alcácer y, de su, y de su participación Bastante. en el caso Alcácer y si sin menospreciar eh, la, eh, la la función de la propia asociación Clara Campoamor que habrá tenido eh, actuaciones maravillosas en otros casos sin menospreciarla pues también eh, sirviéndose de mentiras eh, pues podrían ser parecidas, similares o, o comparables a las que se podía haber servido Juan Ignacio Blanco para su, digamos, para su interés o intención o, o su eh, equivocación eh, en cuanto al planteamiento del caso. Yo, yo he hecho una reflexión en los programas, Paco, creo que te la he comentado contigo en, en varias conversaciones, pero me gustaría compartirla ahora y que quede recogida. En la entrevista, tú no tienes la sensación, Paco, que a lo mejor es una impresión, una únicamente mía, de que a muchas de las partes, bueno, no miento, sin quitar, o sea, quitando, perdón, a la asociación lasmi que el resto de las partes y, y pongo familias, pongo fiscalía, pongo la asociación que la Campoamor, la verdad del crimen de Alcácer les importa más bien poco y lo que les importa es tener razón por encima de lo que opine la otra persona. porque, Porque es lo que tú estabas eh, transmitiendo ahora. Ese no, pseudo miedo al intrusismo, ¿estos a qué van a venir? Oiga, si, si muchas de las cosas que se están... Todos lo sabemos, las teorías alternativas conspiranoicas. Llegan incluso algunas de ellas a presuponer que los cuerpos no son de las niñas o que las cabezas no son de las niñas, etcétera, etcétera. Y hay una versión oficial que podemos definir que tiene clarísimo que hay, que por el análisis de las ropas y por el, el reconocimiento que en esos cuerpos, en ese estado eh, que estaban en aquel momento, que era imposible reconocerlos, eh, sobre todo por el deterioro de las cabezas. Interpretan que son sus, sus, sus hijas o, o sus familiares, fabuloso. Pero no hay una certeza. Y eso al final sigue fomentando eh, el hecho de teorías alternativas. ¿Qué tal? Tengo la posibilidad o la capacidad de que ahora la ciencia, algo que no vas a poder refutar, o sea, que, eh, que no vas a poder llevarla a la contraria, diga: al 100% esta persona que está aquí o que está enterrada, o este cráneo que está ahora mismo en dependencias policiales o judiciales, pertenece a, a esta. Y se acaban del plumero eh, muchísimas teorías alternativas. Sí, Manu, lo que pasa es que, a, a ver, no, yo creo que interés de otras partes en que no se resuelva el crimen, no. no o sea, yo Pero diría, si no hay, no hay objetividad, Paco, si no hay no, objetividad. Yo, yo, diría, yo diría que lo que hay es desidia. Hay desidia. Entre otras, entre otras causas, eh, a ver... Eh, que se pueda, que se, que se constate, que se documente y que se identifiquen biológicamente todos los restos tal y como ha pedido la asociación LASMI, es una es una iniciativa eh, acertada desde el punto de vista jurídico para asegurar para asegurar en, eh, o sea, de, de, de todas las maneras posibles el, el no fracaso de una, de una condena en el caso de que fuese hallado Antonio Anglés, pero... Es que luego, eh, Manu, este crimen tiene ya cuántos 30 años, ¿no? Este, 30, este 13 de noviembre de, de este año 2022 cumplirá. 30 años. Eh, son 30 años desde que, desde que ocurrió un horroroso crimen, la familia ya ha penado, ya ha pasado bastante. Y, y con perdón de la expresión, yo, si fuese familia, a mí me importaría una mierda lo que pudiese opinar el Rincón del Disidente, el, el Cuarto Milenio, el Centinela del Misterio, eh, el, el otro o el de la moto, en, en, en relación con cosas que. O sea, yo tengo claro, como familiar, eh, que, la, que los tres cuerpos que se desenterraron de la fosa de la Romana eran los de nuestras tres hijas, o sea, nuestras tres niñas. Lo tengo clarísimo. Uh -huh. Eh, que, que sea, o sea, insisto, es acertado por parte de la asociación LASMI que se trate de documentar eso para asegurar en un futuro hipotético o la hipotética eh, detención de Antonio Anglés, que es el contra el que se dirige la acción de la justicia como presunto autor del crimen, pero a mí como familiar. Eh, las especulaciones, las paranoias, las, las confabulaciones de, de una serie de youtubers o de lo que diga Antonio Pérez en el bar, no es que me dé igual, es que me tiene harto. Sí, sí, o sea, sí. es que me tiene harto. O sea, eh, entonces, desidia, desidia. Eh, la, algunas partes tienen claro que... Que Ricardo está bien condenado y que, eh, y que Antonio Anglés es el, el otro presunto culpable. Incluso en su fuero interno podrían aspirar a más, ¿no? Pero yo creo, creo, ¿eh? Que tiene que llegar un momento. A ver, si tú le preguntas a Fernando García, oye, Fernando, ¿te gustaría llegar hasta el final? Eh, saber, claro que sí. Y si se lo preguntas a Rosa Folk, la madre de decirle también. Y a los padres de, de Toñi, también. Pero. Rosa Folk te podría contestar perfectamente. Sí, claro que me gustaría saber quién mató a mi hija y quiénes participaron en la muerte de mi hija. Pero por determinado camino, no. Uh -huh. o sea, claro, o es. sea, por el camino de la, de la, de la conspiranoia, por el camino de la, de la especulación, por el camino de. Ya, Paco, pero esto no es conspiranoia. Esto no es. De especulación, esto son certezas. Sí, bueno, certeza. Y hay. Y, y hay y, y, una de las cosas que hacen de este caso tan relevante son las dudas, las lagunas. Sí, claro, no, no. Entonces, ¿por qué no vamos acotando? ¿Por qué? Precisamente quien puede eh, eh, acabar con todas estas especulaciones parece precisamente que son los que más se oponen. A, a estas, a estas eh, especulaciones te digo que desde el principio o sea la, 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 la aparición de la asociación lasmi en la causa creo eh, o sea, a mi juicio se interpretó como una sí, sí. acción de intrusismo sí, por lo tanto eh, si ya empezamos a oponernos desde el principio oye, aceptamos la participación de, de esta asociación como acusación popular y tal, pues la actitud es no, ¿para qué? Si ya estamos aquí, ya hay una ya hay una, una acusación popular, hay dos o tres personadas particulares y está la fiscalía ya, o sea, hay partes suficientes para que ya nosotros nos entendamos por nuestra cuenta. Eh, por desidia, por desidia y porque se está interpretando, como he dicho y repito, que la asociación LASMI aparece como un intruso, o sea, no, no aparece como, como un elemento de refuerzo, sino que aparece como lo que he explicado antes, o sea, como que es este, esto lo lidera este criminólogo y es que es un tío que es mediático y que lo que quiere es televisión y, y, o sea, televisión y documentales y, y algún libro. Bueno, también, también te dan ganas de decirles, sí, sí, pero es que ustedes, en el caso de Clara Campoamor, Clara Campoamor, ustedes también han tenido televisión en relación con el caso Alcácer, ustedes también se han servido, y, y hasta ahora yo creo que Félix Ríos puede decir con la cabeza bien alta, y hasta ahora yo no he especulado. En relación con el crimen de alcance. O sea, yo estoy presentando mi, nuestras, nuestro, nuestra participación, cuáles son nuestros objetivos, y además lo, lo tienen eh, escalofriantemente claro y delimitado. O sea, somos conscientes de que hasta aquí no vamos a entrar a pedir a lo loco, ¿no? Y queremos que se haga esto, y queremos que se haga lo otro. Eh, no, o sea, nos gustaría o entendemos. Entendemos como criminólogos, como equipo de, de, de investigación criminalística y criminológica, entendemos que todo esto es necesario para el aseguramiento de las pruebas en, en un futuro. Y así se lo exponemos al juzgado y así eh, lo valoran el resto de las partes. Cosa, o sea, eh, honradez o, u honestidad que no pueden, de la que no pueden hacer gala de la que no puede acercar a la otra parte en concreto, ¿no? Y en este caso insisto y no quiero cebarme con ellos la que representa la asociación Clara Campoamor eh, en ese sentido. Eh, pero, pero ya está, Manu. O sea, la pregunta inicial que era ¿cuál es el futuro de esto? Pues y me preguntabas, me preguntabas también, tu opinión, sí. claro, y me preguntabas también, eh, claro, tendría que aplicar artes adivinatorias. ¿Qué va a salir? Va a hablar Miguel Ricard. Yo creo que no. ¿Qué va a salir de de, los, de las pruebas periciales pues ojalá salga algo pero no sabemos qué es lo que va a salir ojalá salga, salga algo eh, que por lo menos que por lo menos, o sea, que sirva por un lado para, insisto la hipotética aparición o, o, o conocimiento del paradero de Antonio Anglés si vivo o si muerto y de poder determinar si participó o no participó en los crímenes o como poco para poder demostrar determinadas cosas que, que, hagan, eh, que hagan evadirse esa serie de teorías eh, públicas que por otro lado, no tienen por qué afectar a la cuestión jurídica claro, o sea lo, lo deberían. Que no, no tienen por qué o sea lo que, yo que estos casos en los que se está celebrando un juicio contra una serie de personas y en la calle hay una manifestación de que los condenen, que los condenen, que los condenen, que está muy bien. Que hay que manifestarse, pero vayan esto un poquito más para arriba, que ahí hay tres jueces intentando determinar eh, en, un, en un acto público y, y, y totalmente regularizado, eh, tratan de determinar que exactamente qué es lo que ha pasado y si en justicia procede o no procede condenar a esas personas. Váyanse ustedes un poquito más para allá. O manifiéstense después, o si les da la locura, cuando vean que han salido condenados o absueltos, pues váyanse ustedes a la plaza y los ahorquen ahí. Eh, entonces, eso, eso tiene que estar una cosa, tiene que estar fuera de la otra. Entonces el, el, el movimiento jurídico no tiene por qué estar influido por el movimiento público, por el movimiento popular. Y todo esto que plantea Manu, de, de, no es que, claro, tendremos duda, despejaremos dudas. Sí, si somos, somos pueblo y somos sociedad y tenemos derecho a que se nos eh, dé a conocer qué ha sucedido ahí, y podemos incluso. Reivindicar ese derecho y patalear y hacer 40.000 programas. Pues yo, yo todo esto lo, lo, lo traigo a colación, Paco, porque en esa entrevista que hicimos primigenia hace ya prácticamente dos años, una de las cosas que tú argumentabas, y yo la corroboro, o sea, yo la, perdón, la, la, estoy de acuerdo con, con ella, es el hecho de que eh, parte de, de ese. Revulsivo que fue la figura de Fernando García, de las manifestaciones, de todo eso, es porque la propia, los propios estamentos no dieron a, a las familias y también a una sociedad en general una, una respuesta. no una, se, se dejó en el aire muchas cosas y eso se tradujo en hastío y en carreo. Sí, y, pero ¿te refieres a, a lo que se resolvió en el juicio o eh, a lo que eh, no se contaba antes? En general, todo. En general todo. Y ahora, no igual, pero yo sí veo una serie de similitudes en el momento actual social que estamos teniendo, con la diferencia, a mi forma de ver, que en el año 90 o en los 90, todavía en España, principalmente, éramos una sociedad ligeramente aletargada. No, bastante aletargada. Ahora no nos vale todo. O sea. Eh, claro, es, la gente está más informada. Claro. Está más, claro. claro. Entonces, es como creo que hay un debe, volvemos a lo de la empatía de las instituciones, debe haber, si no quieren perder eh, ese respeto que, las, que, la, que la sociedad tenemos o deberíamos tener a las instituciones, una respuesta a las, a las eh, inquietudes que la sociedad actual eh, tiene. Y una de ellas es, pues eh, es, además sabemos, en eh, las redes sociales eh, es efecto bar que no es por ello que porque en, en Facebook o en Twitter se monte la de San Quintín, se tenga que actuar de una forma u otra. Pero si hay un pulsar y hay formas de que la gente sepa ciertas informaciones o, o ayudar a, vamos a llamar, democratizar y modernizar cómo la gente a la que nosotros le pagamos. Un sueldo público porque lo representen, nos traten a nosotros, y no, y no parezca que aquí hay una élite y el resto importamos una mierda, pues oiga, ah, muevan el culo y hagan las cosas eh, de una forma diferente, mi opinión. Sí, Manu, pero... Pu Puede sonar un planteamiento muy populista, ¿no? soy, bueno, soy, eh, soy consciente. si sí, si aquí, que yo lo he reclamado muchas veces, yo he reclamado eh, respuestas a este crimen. Eh, pero aquí esto lo pueden resolver desde el punto de vista institucional de una, de una manera muy sencilla. Comunicado de prensa del Consejo General del Poder Judicial, donde se explique que en el año 97 se celebró un juicio en la Audiencia Provincial de Valencia por el que fue condenado Miguel Rical y el resultado del juicio fue este. Y si es demandado, si es demandado por. por, por por alguien, por ti, por, por cualquier sector de la sociedad, por la prensa, una respuesta eh, pública eh, en relación con la situación actual, pues no sé yo cuál darían, pero fácilmente podía ser que dijesen eh, la causa sigue abierta en una pieza separada, como ustedes saben, y se están realizando una serie de investigaciones de las que no vamos a dar respuesta en este momento porque está eh, en proceso, que es muy largo, sí, claro, tan largo como que no se ha hallado a la persona contra la que se dirige la acción. Por lo tanto, fíjate si será largo, que puede durar hasta el año 2029 o hasta la fecha que se determinase si hubiese una nueva prórroga por algo que, que el juzgado entendiese que justificase esa ampliación de la nueva prórroga. Imagínate que en, en, en este trance eh, todas estas periciales que se han solicitado, alguna diese un resultado eh, objetivo y tal, pues quizá pudiese ser el motivo por el que, ese punto, el motivo por el que se determinase una nueva ADN de Antonio Anglés, eh, se determinase una nueva prórroga a partir de esa fecha. Eh, de otra manera, eh, incluso podría, se podría responder por parte del juzgado: eh, si sí, eh, objetivamente ha aparecido ADN de Antonio Inglés y tal, pero eh, en vista de la, eh, de, de la, del tiempo transcurrido y tal, y una vez que hemos, eh, se ha llevado a cabo una prórroga y entendiendo que Antonio Inglés pudiera tener dentro de 10 años más 60 o 70 años, pues ya no procede la ampliación de la prórroga. Eh, pero eh, pretender que nos, o sea, pretender eh, indi, de manera individual o colectiva, ¿vale? O sea, tú y tu y tu canal y tus y tu eh, comunidad de seguidores pretender que de manera colectiva nos respondan a nosotros sobre cosas concretas, eh, no es que yo creo que no funciona así las Sí, cuestión, sí no, ¿no? No, funciona ¿Cómo no funciona así, si, eh, es que que no funciona, así. No, no funciona así, entonces. Claro, es como si yo fuese mañana a las puertas del juzgado de, de 47 de la Plaza de Castilla, oiga, que me diga usted cómo está el asunto de Villarejo. Y oiga, ya, a usted que le importa, no sé, váyase por los canales adecuados, váyase usted al, al Consejo General del Poder Judicial, preséntese como, como entidad X divulgativa o, o periodística y solicite un, un comunicado o solicite la información que crea oportuna. Y a partir de ahí, Manu, pues ya han pasado 30 años, eh, me parece estupendo, me parece maravilloso que, que la Asociación LASMI esté haciendo esta serie de movimientos y ojalá, ojalá de, de esos movimientos, de esas pruebas que se han solicitado, se extraiga algo que pueda como mínimo eh, dar respuestas a, a infinitas dudas. Eh, no las va a dar a todas, lógicamente. Tampoco sabemos si va, ser, va, si va a permitir la resolución absoluta del crimen, si nos va a aclarar la ya como eh, todos reclamamos, iba a decir como muchos reclamáis, pero como todos reclamamos eh, ya una constatación científica que nos va a dar igual, que no nos va a servir de nada, que digan sí, mire que es que Miguel Ricard estuvo allí, porque tenemos. Este ADN extraído del cuerpo de una de las niñas o de la. bueno, de la tapicería, sería. daría lugar a más debate eh, y ya está. Y ya está. O sea, eh, se irá. Si no, si no aparecen esos elementos esclarecedores o, o esos, esas, esas pruebas nuevas no dan un resultado positivo, pues esto terminará diluyéndose, quedará. En el anecdotario como, como uno de los crímenes más horrendos que se han cometido en España, eh, si acaso también el más mediático o uno de los más mediáticos, eh, un crimen que supuso un antes y un después en muchísimas cosas. El otro día estaba viendo eh, por razones x estaba viendo un informe eh, de un acta de inspección ocular. De, de la Guardia civil en relación con un, con un asesinato no reciente, no muy lejano y me quedaba sorprendido de, 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 o sea, de la calidad del trabajo que están haciendo y me quedé sorprendido de, la, de, la, o sea, de de la extraordinaria pericia con la que se realiza en la actualidad un levantamiento de cadáver, la inspección ocular de un lugar de un crimen eh, que no tiene absolutamente nada que ver, con lo que se hizo en el, en el Barranco de la Romana, en el levantamiento de los cuerpos de, de Toñi Miriam y de Sire. Y de alguna manera podríamos sentirnos algunos o todos satisfechos de que aquel, aquellos movimientos que se realizaron por parte de nuestro grupo eh, hayan colaborado de alguna manera a que las cosas hoy sucedan como están sucediendo y se puedan resolver los crímenes de otra manera. Pretender ahora que esclarecer o resolver los casos del arropiero o de, yo qué sé, o de crímenes más antiguos que no me viene ahora ninguno a la cabeza, eh, pues no, no, o sea, no, no va con la realidad. Sí, no, yo, yo creo, y lo, y lo hablábamos eh, tú y yo, por ejemplo, otro, otro crimen mediático, el de Esther López, la, la chica está supuestamente atropellada, que había personas que se. Se alucinaban un poco ¿no? por el hecho de que no sé si habían sido tres o seis médicos forenses hubiesen participado en la autopsia de esta criatura, la cantidad de, de medios que, que se habían aplicado en, en, el eso, o sea, en el hecho, y posiblemente todo esto es precisamente consecuencia sí, claro. de, de lo que fue Alcácer. Ah, claro. no, Alcácer eh, no ha aportado todo malo a. No, no. A, 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 al, al tema de la criminología. De hecho, precisamente la presión que hicisteis vosotros y cómo se trataba o cómo se gestionaba ese tema de crímenes, pues ha hecho que parte de nuestras instituciones aprieten el culo y hagan las cosas de una forma muchísimo más profesional y mejor para. No, de hecho, eso es, es evidente. O sea, Fernando García y Juan Ignacio Blanco fueron condenados por, por delitos de injurias y calumnias que quedaron probados que, que, las, que las profirieron. Pero, eh, pero es evidente que el Estado, nuestro país, debe a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco una buena parte de lo que está sucediendo ahora, ¿no? de la, o de cómo se resuelven los crímenes en la actualidad. Eh, ahora, si hay una chica desaparecida que luego aparece muerta, pues evidentemente la, las instituciones van a volcar todo su potencial para que no haya otro alcácer. O sea, para que no, para que la, la, la especulación de los medios, que ya quizá no sea tanta que también, pero no sea tanta la especulación de los medios como la dimensión que va a tener luego en redes sociales, eh, que va a cagar también en, el, en, la, en la opinión pública en cuanto a o sea, posibles conspiraciones. Aquí ya rápidamente hacemos una conspiración de, 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 todo. de, de todo, de todo. Y ya te digo, o a sea, este caso pues, se terminarán de ir, de ir cerrando ciclos, el ciclo que se abrió... En el año 2018 con el documental de Netflix eh, creo que era absolutamente necesario porque con anterioridad ya venían, se venían dando una serie de se venían dando una serie de, de movimientos eh, eh, a través de internet eh, relacionados con el caso pues bueno que estaban por ahí eh, lanzando una serie de, de opiniones especulaciones eh, eh, y entonces, eh, o sea, ese movimiento era necesario a partir del documental de Netflix y de todas las apariciones posteriores. Se dio también, que eso es otra cuestión, eh, la aparición de los huesos en, en, el, en el Barranco de la Romana, un, un diente también por parte del, del forense Paco Echevarría. Eh, y todos eh, y todos los programas que han venido después entre ellos el tuyo pues bueno pues era necesario eh, de hecho ese reactivarse digamos ha, ha fomentado o ha provocado creo yo que es así ha provocado la, la, el, el interés de la asociación lasmi en participar de, de esta investigación y bueno pues hasta donde se pueda llegar no más o sea no no es digo no, no más, ya se ha hablado muchísimo, infinitamente de Alcácer, y, 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 y seguro yo, en el 90% de los casos, se habla dando vueltas exactamente a lo mismo. Realmente creo que nos aporta poco. Yeah. O sea, se trata de eh, tratar de, valga la redundancia, de resolver este crimen en la medida de las posibilidades 30 años después, hasta donde se llegue. Pues sí, pues sí. Pues nada, eh, yo creo que está todo, está todo dicho. De nuevo, reiterarte el agradecimiento por estar una vez más en el Rincón del Disidente. Esta entrevista pues, la van a poder ver nuestros eh, seguidores en formato audiovisual y luego escucharla en, en YouTube. Esta vez pues, sí si hemos usado un micrófono, por lo cual seguro que la calidad es mucho mejor y, Y es más sencilla de oír, aunque yo sigo diciendo que me siento muy orgulloso de aquella entrevista de casi cinco horas que grabamos hace prácticamente dos años. Reiterarte, amigo, tu agradecimiento, tú, no solo por, por estar aquí, sino por esa amistad incondicional que me profiles día a día. Con pues muchas gracias a ti, Manu. Buenas noches. Buenas noches.